El acta de la sesión anterior se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y la abogada secretaria, doña Claudia, dará lectura a la cuenta. No hay cuenta, presidente, para la sesión de hoy. Perfecto, vamos al varios. Diputado Hirsch. Muchas gracias, presidente. Mucha que envidia esta comisión que no tiene cuenta, pero, en fin. Oiga, presidente y miembro de la comisión, vengo por un varios que tiene que ver con lo siguiente, brevemente. El 6 de junio del 2019 se suscribió en Peñalolén un acuerdo entre el subsecretario de Vivienda, la Municipalidad de Peñalolén y el Consejo de Vivienda de esa comuna, que tiene un Consejo de Vivienda, por la compra de terrenos en la comuna de Peñalolén. Y ese acuerdo, lamentablemente, todavía no se ha materializado porque no se han comprado los terrenos que fueron prometidos y que quedó establecido en ese acuerdo. Y esto ha dejado una situación de vulnerabilidad muy complicada a más de 4.000 familias que están organizadas en el Consejo de Vivienda de esa comuna y que trabajan muy bien además con la municipalidad y tienen una buena relación, han tenido también con el Serviu. Con la pandemia han sufrido mayormente el hacinamiento de esta crisis habitacional en la comuna. Por lo tanto, vengo aquí a la comisión, y yo sé que es parte de los temas que justamente están viendo, para solicitarles si es posible, si ustedes lo tienen bien, presidente y la comisión, se cite al subsecretario de Vivienda y Urbanismo, a Guillermo Rolando, a la directora del Serviu, la señora Juana Nasal, a la alcaldesa de Peñalolén, señora Carolina Leitao, que ya está al tanto de esta gestión que estamos realizando hoy día, y al presidente de la Comisión de Terrenos del Consejo de Vivienda de Peñalolén, don Juan Vera, a fin de que se pueda dialogar, preguntarle y sostener un diálogo entre estos actores y la Comisión de Vivienda de la Cámara para buscar alguna pronta solución al problema habitacional de la comuna. Como le digo, el caso Peñalolén es muy particular, yo sé que se ha tratado ya en la comisión, pero acá se firmó un acuerdo y eso fue un paso bien importante, la verdad, porque como digo, estaba el gobierno con la subsecretaría, la municipalidad y este consejo, pero como no se ha podido llevar a cabo, los mismos actores han sugerido la posibilidad de tener un diálogo en presencia de la comisión y ver forma de poder avanzar en esto, que sería realmente en la medida que se concrete, un excelente señal y ejemplo de las posibilidades de desarrollo conjunto y complementario. Diputado Hirsch, sí, a mí me parece muy interesante y efectivamente hemos tocado varias veces la incapacidad que tiene el marco legal para, por ejemplo, poder utilizar la glosa 12 en la comuna de Peñalolén. Sin embargo, yo quisiera que usted precisara si lo que quiere de esta comisión es un oficio a las autoridades y personas que usted ha señalado con toda claridad, que sean todos citados a una sesión de la comisión para un debate, o que las oficiemos a todas ellas para que, en conjunto con el gobierno, entiendo que hay varias autoridades de gobierno dentro de lo que usted, las personas que usted ha mencionado, para que establezcan una mesa de trabajo al respecto. Quiero entender bien cuál es la petición. La petición específica es que se los pueda citar a una sesión de la comisión, a una parte de la sesión, por supuesto, de la comisión, para que puedan exponer y se pueda buscar un camino de trabajo conjunto. Perfecto. Diputado Hirsch, lo vamos a anotar en la lista de audiencias pendientes. Nosotros como comisión venimos saliendo de dos proyectos grandes con urgencia, el de regularización de loteos irregulares y el de nueva ley de copropiedad inmobiliaria. Por lo tanto, estamos muy atrasados o con una lista muy larga de audiencias solicitadas. Por lo tanto, eso se puede demorar. Si usted quisiera, sí, podemos hacer un oficio de inmediato, por ejemplo, pidiéndole a las autoridades que se manifiesten con respecto a su visión sobre el tema que usted está planteando. ¿Le parece que hagamos eso también? Me parece que puede ser muy bueno comenzar por ahí mientras lo ponen en la lista de espera para encontrarse. Toda la unanimidad para oficiar en los términos que plantea el diputado Hirsch. No tengo campana, pero ¿la hay? Gracias. Perfecto. ¿Otro varios? Diputado Cast. No tenemos quórum. Gracias, presidente. Saludar a los presentes.
En la misma línea lo que plantea el diputado Hirsch y lo que responde usted, el presidente, producto de que venimos saliendo de una larga etapa de debate, dos leyes largas, sería bueno hacer un recuento de los temas pendientes y las solicitudes pendientes de audiencia para, de alguna manera, empezar a hilar o agrupar temáticas que podamos quizás avanzar en paralelo o pedirle al Ejecutivo que avance en paralelo, porque si no, si vamos a seguir avanzando, digamos, en base como a la repriorización o a las resolicitudes de estas personas, creo que nos vamos a demorar y creo que va a ser poco eficiente el trabajo hacia adelante. Diputado Kast, tiene toda la razón, tiene toda la razón. Y la semana pasada pedimos, no sé si todavía llega, que llegue a los correos de todos los diputados miembros de la comisión una lista con todas las audiencias solicitadas, por un lado, para ver si se pueden agrupar, si se pueden juntar con otros temas, etcétera, y también una lista de todos los proyectos de ley que han sido presentados y remitidos a esta comisión en los años 18, 17, 19 y 20, digamos, para ver, para que tomemos una decisión en conjunto sobre con cuál avanzar ahora. ¿Ya? El viernes lo mandé, presidente. Sí, a mí me llegó por lo menos, pero al diputado Kast, todo ya le llegó porque no podía dar fe de que estuviera en el correo de todos los diputados. Al diputado Kast no se lo envié, se lo voy a enviar. Ya, por último, quisiera mencionar que me han llegado comentarios sobre dificultades para acceder al llamado que está vigente y entiendo que está expirando del DS-49. ¿Ya? Y además también hay un oficio del diputado Jarpa que me llamó muy preocupado con respecto a esta situación, porque también en la región de Ñuble hay bastantes comentarios sobre estas dificultades. Entonces quisiera, doña Claudia, si podemos tomar el oficio que hizo el diputado Jarpa y reimpulsarlo ahora como comisión. A menos que alguien de los representantes del Ejecutivo que están presentes quisieran mencionar si saben algo al respecto. Sí, sí, presidente, efectivamente la postulación para el llamado a selección del DS-49, la postulación individual, partía el 22 de septiembre y el día que se inició la postulación efectivamente hubo unos problemas de carácter informático, por lo que se emitió una resolución y se informó también a través de diversos canales y medios de comunicación del Ministerio que la postulación iba a ser desde del 25 de septiembre hasta el 7 de octubre. Y en ese sentido, la gente puede postular enterando el ahorro mínimo. Si postula dentro de los días de septiembre, el ahorro mínimo puede ser enterado hasta el 31 de agosto. Y si postula del 1 de octubre al 7 de octubre, el ahorro mínimo lo puede enterar al 30 de septiembre. Eso ya está funcionando. El fin de semana se recibieron alrededor de 135.000 postulaciones y está habilitado el sistema. Pero fue un problema informático que tuvimos el día 22 y por lo tanto se aplazó la postulación del 25 de octubre al 7 de octubre. 25 de septiembre al 7 de octubre, perdón, presidente. Perfecto. Muchas gracias, Nicolás. Queda bastante claro. Obviamente que esto se da en situaciones en donde hay dificultad para acceder a internet en algunas partes, etcétera. Pero igual lo vamos a hacer por escrito, por un tema de formalidad y que quede en acta de manera institucional como corresponde. ¿Estamos con los varios? ¿Sí? Bueno, pasamos entonces a lo que nos convoca el día de hoy. Tenemos una sesión bastante abultada, pero sumamente entretenida, y ahora no lo digo en términos irónicos, sino que realmente tenemos una sesión en la cual vamos a tener que escuchar y pensar. Así que le doy la más cordial bienvenida a nuestro invitado, al señor Alejandro Aravena, Premio Nacional de Arquitectura, que está aquí presente, a don Luis Eduardo Brechani, director de la carrera de arquitectura de la Pontificia Universidad Católica, a don Carlos Aguirre, director del Centro de Estudios para el Espacio de la Universidad de las Américas, que recientemente además acaba de publicar un libro con respecto al mercado y las políticas de suelo, y a don Alex Paulsen, que ahora no lo veo, pero lo vi en algún momento, ¿no? ¿No está conectado? No. Bueno, ya aparecerá. Sin más rodeo, la sesión de hoy vamos a escuchar propuestas tanto de la sociedad civil como del mundo de la academia que atañen directamente a los diseños y políticas públicas a futuro de nuestro país, específicamente en la cartera que corresponde a esta comisión. Así que sin más vueltas, le doy la bienvenida a don Alejandro Aravena. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Sin más, tiene la palabra.
Muchísimas gracias, soy yo el agradecido de poder presentar. Comparto pantalla en este momento, me avisan si es que se ve. El anfitrión me tiene que habilitar para esa función. Un minuto, por favor. Listo. ¿Se ve ahí? ¿Se ve la presentación? ¿Se ve en mi pantalla? Sí. Vivienda, dice, rápido. Vivienda rápido o bien, borrado, rápido y bien. Bueno, en honor al tiempo y de nuevo agradeciendo la invitación, lo que aquí me gustaría presentar es que frente a los anuncios que ha habido, por un lado, de una cantidad enorme de recursos, que en principio es una buena noticia, no vayamos a cometer el error de desaprovechar una triple oportunidad. Hay una relación entre vivienda y pandemia, entre vivienda y estallido, y entre vivienda y reactivación económica, que en la medida que lo enfrentemos como o hacerlo rápido, con tal de que haya reactivación, no vaya a ser que desaprovechemos la oportunidad de haber corregido la manera en que lo hicimos hasta ahora, y en ese sentido me gustaría más enfrentar el tema como una triple oportunidad que tenemos como nunca antes frente a nosotros. El mapa, el itinerario de la presentación de hoy día tiene estos 7 puntos. El primero es la presentación de este aparente conflicto entre rápido o bien, llamar la atención sobre lo que hemos llamado la triple brecha que tenemos en vivienda, brecha que tiene que ver con el tamaño de la unidad, con la cantidad de unidades que estamos pudiendo ser capaces de construir al año y con el tiempo que hay que esperar en las listas del MIMBU para acceder a una vivienda. El punto número 3 es las consecuencias que tiene de no hacerse cargo de la brecha de cantidad de unidades al año y la cantidad de tiempo, lo cual lleva a campamentos por un lado y hacinamiento por otro. Y cuando uno no se puede hacer cargo de la brecha del tamaño, hay 3 consecuencias que tienen que ver con el riesgo de vidas, con la desvalorización de la vivienda y con lo que el padre de Ríos ha llamado el choreamiento, para ponerle un término, me parece, muy apropiado al estallido. El punto número 5, luego de hecho este entendimiento en qué consiste estos déficits o brechas que tenemos, es que una manera posible de abordar la escasez de tiempo y de recursos con la que históricamente hemos tenido que en Chile enfrentar el tema de vivienda sería el de la incrementalidad, es decir, si no hay tiempo ni plata para hacer todo, concentrarse en aquello que es más difícil para una familia de hacer por cuenta propia y aquello que más puede afectar al bien común y dejar que luego en el tiempo ese sistema abierto se complete. Cada vez que hay una... Se usa la incrementalidad para enfrentar la escasez. Por un lado se abre la oportunidad, pero también es un momento en que la participación ciudadana empieza a ser relevante, y no solo por cuestiones democráticas, sino que efectivamente ahí hay una capacidad y un conocimiento disponible que sería deseable, y cuáles podrían ser algunas claves de diseño que permitirían canalizar de manera eficiente la participación. Y por último, en la medida que tengamos tiempo, de no ser así, yo encantado comparto esta presentación con ustedes, una caja de herramientas. ¿Cuáles pueden ser algunas posibilidades muy concretas de implementar la incrementalidad? Ese es el mapa mental de la presentación de hoy. Disculpe, presidente, ¿cuánto tiempo tengo disponible para ajustar la presentación? La idea es que la presentación no pase de los 15. 15, ya. Entonces va a ser bastante rápido y probablemente vamos a llegar a la mitad, pero de nuevo, insisto, les dejo la mitad de la presentación. Lo que tenemos hoy en día parecen ser 2 fuerzas que están empujando en direcciones opuestas y que es, mira, si queremos hacerlo igual, que es como se ha transmitido fundamentalmente de parte de la Cámara Chilena de la Construcción, si queremos hacerlo rápido, no hay que cambiar nada y hay que hacerlo igual que siempre. Y en cambio, hacerlo distinto sería una oportunidad de no empeorar el problema. En corto, este dilema es un falso dilema, porque si hacerlo igual al menos significara hacerlo rápido, uno le daría el beneficio de la duda, pero hacerlo igual es lento. De hecho, no tendríamos el déficit de unidades de vivienda al año que tenemos hoy si hacerlo igual que siempre fuera hacerlo rápido. Y por otro lado, deberíamos no empeorar el problema. Aquí hay una relación entre vivienda, pandemia y estallido que sería relevante y esta es una oportunidad de corregirlo. Para entender bien en qué consiste
este es la, lo que sería deseable de abordar en el caso chileno con vivienda. Dado los recursos disponibles, en Chile debiéramos construir del orden de 90.000 unidades de vivienda al año. Idealmente, la evidencia demuestra que los procesos de autoconstrucción o un estándar internacional de clase media está en torno a los 70 o 90 metros cuadrados, y que la lista de espera para desincentivar la toma ilegal de terreno no debiera demorar más de 2 a 3 años para una familia que postula un subsidio de vivienda. La realidad hoy es que estamos siendo capaces de construir 60.000 unidades de vivienda al año. Esas viviendas tienen entre 40 y 50 metros cuadrados y los tiempos de espera, en el mejor de los casos, son del orden de 6 a 7 años. Por lo tanto, esta triple brecha que tenemos hoy consiste en del orden de 30.000 unidades de vivienda al año, una del orden del 30-50% de la superficie, que no somos, incluso en un contexto razonablemente eficiente, no somos capaces de entregar, y unos tiempos de espera del orden del doble de lo que sería deseable. Parte de la dificultad de corregir esta triple brecha es que no puede hacerse de manera unitaria, no puede uno escoger uno de los puntos a corregir, sino que tiene que ser más o menos equilibrado. Nosotros podríamos, por ejemplo, corregir el tamaño de las viviendas, aumentar el tamaño de la vivienda al orden del 60 metros cuadrados, pero a igual cantidad de recursos tendríamos todavía menos viviendas construidas cada año y los tiempos de espera aumentarían. Nosotros podríamos, por otro lado, aumentar la cantidad de viviendas que se construyen cada año y tratar de hacer que la lista corra más rápido, pero eso sería a costa de un tamaño todavía más deficitario en las unidades de vivienda. Por lo tanto, tenemos una cierta necesidad de reducirla equilibradamente. ¿Qué pasa si no reducimos estas brechas? Bueno, cuando no somos capaces de hacer que la lista en el MINBU corra suficientemente rápido y de construir la cantidad de unidades que el déficit requiere, tenemos dos consecuencias: campamentos o hacinamiento. Nosotros hemos visto que ya post terremoto del 2010, la curva descendente de campamentos que teníamos en Chile, que llegó a un mínimo histórico de 25.000 familias viviendo en campamentos, aumentó. Hoy día tenemos entre 47.000 o 48.000, según distintas ONG. Podría esperarse que al final de la pandemia tengamos en torno a 70.000 familias viviendo en campamentos. Lo segundo que hemos visto es del orden, según el censo 2017, de 500.000 hogares viviendo en condiciones de hacinamiento. Esto es desde julio, esto es el inicio de una toma en Lampa, ¿no? Por nombrar una. Históricamente hemos tenido tomas en Chile, pero no a esta escala y no con esta velocidad. Esto es en Cerrillos, también hace algunas semanas atrás, 500 familias de haitianos. La dificultad es que en este caso además son invisibles al sistema de vivienda. Y en la medida que en la toma ilegal de terreno nosotros tratábamos de enfrentarla por medio directamente de resolver el problema de la toma, bueno, sería una muy mala señal, un incentivo mal puesto, porque la gente que pacientemente ha estado esperando en la lista del MINBU sentiría que en la medida que me salto la lista probablemente tengo una solución. Hay una necesidad, por lo tanto, de hacer correr la lista muy rápido. Por lo tanto, tenemos una emergencia en la vivienda. Esto no es una vivienda de emergencia, y la dificultad es que hay un vacío institucional en Chile para acometer este problema. En el MINBU se podría dar vivienda, pero no se entrega lo suficientemente rápido. La prueba es que tenemos este déficit de 30.000 unidades al año. Quienes pueden hacerlo rápido en Chile son los Ministerios del Interior, por ejemplo, que se encarga de las emergencias, pero no alcanza a llegar a vivienda. Por lo tanto, mucho más arriba que lo que Interior puede hacer, pero más abajo de lo que MINBU es capaz de hacer, hay un vacío ahí que nadie está siendo capaz de llenar, y ahí tenemos una necesidad de encontrar un mecanismo que nos permita hacernos cargo. Eso era respecto de tiempo y de cantidad de unidades al año de la vivienda. Si no corregimos el tamaño de las viviendas, como decía en el inicio, tenemos un triple problema: un riesgo estructural, una desvalorización de la vivienda y una acumulación de rabia y de resentimiento por el tamaño deficitario de las unidades. El riesgo estructural, y esto es algo que aprendimos en el terremoto del 2010, se refiere a que la evidencia muestra que la necesidad de ampliar lo que se recibe entre 42 metros cuadrados en casa, 55 metros cuadrados en departamentos, la mayoría de los blocks que se cayeron en el 2010 eran de 42 metros cuadrados,
la necesidad de crecimiento es tan grande que se debilitan las estructuras, y cuando se debilitan las estructuras, una fuerza, como en el caso de Chile de los sismos, hace colapsar pisos unos sobre otros. En la medida que nosotros no integramos la realidad de la necesidad de tamaño, que está en torno a los 70, 80 o 90 metros, entonces cada vez que se hace una ampliación que no ha sido integrada en la ecuación, puede ser hecho a costa de este riesgo estructural, y por lo tanto, de alguna manera somos cómplices en las posibles vidas que se pierdan en esta, no haber considerado el proceso de ampliación. Lo segundo que ocurre es que las ampliaciones ocurren sin ninguna asesoría técnica, al no estar considerados los diseños iniciales. No hay muros medianeros cortafuegos, no hay fundaciones correctas, hay conflictos entre vecinos, todos los incentivos están al que se mueve segundo, todos están esperando que el vecino se mueva primero porque le ahorra una pared. En general se producen barrios muy deteriorados, y esto afecta al valor de las viviendas. Y esto importa porque el subsidio de vivienda es la transferencia de fondo público a patrimonio familiar más importante que una familia recibe en toda su vida, y uno querría que ese patrimonio aumentara de valor en el tiempo, y en la medida que las ampliaciones son mal hechas, tanto los barrios como las viviendas pierden valor. Hay una cuestión que es mucho más anterior a esto, y que es el tema de la localización de la vivienda. La pregunta clave en vivienda social no es tanto cuántos metros cuadrados tiene, sino dónde está. Y un suelo caro, de alguna manera, impide que las familias queden bien localizadas cerca de las oportunidades, y eso no solamente es un problema de calidad de vida, sino que se traduce en una desvalorización de este patrimonio público transferido a las familias. Es muy difícil, en la medida que no se integran los diseños iniciales, de hacer crecer. Nosotros en la oficina, aparte de nuestro tiempo, lo hemos destinado a hacer el ejercicio de hacer crecer una unidad, y en verdad es prácticamente imposible si no ha sido considerado en el diseño inicial. O los baños y las cocinas quedan mediterráneos, o hay que circular por recintos para llegar a los nuevos recintos. Por lo tanto, para llegar al estándar de clase media, lo que se produce en general es hacinamiento, más que un uso eficiente del espacio. Una manera posible, y me avisa nomás, presidente, cuando necesitemos cortar el tiempo, yo puedo hacer un resumen. Una manera posible es que, frente a la escasez de tiempo y recursos, uno introduzca la idea de la incrementalidad, un sistema abierto y progresivo que se concentra en aquello que una familia no puede hacer por su cuenta y que de alguna manera se haga cargo de no afectar el bien común. Cuando se entra a la incrementalidad como una manera de enfrentar la escasez, lo clave es priorizar. Y en la lista de partidas difíciles de hacer por una familia, no necesariamente son aquellas que en este momento en el cuadro normativo del MIMBU están siendo privilegiadas al momento que se hace una licitación. Uno podría concentrarse en la infraestructura y la estructura para el tamaño final de la vivienda, por ejemplo, y destinar menos tiempo a las terminaciones, que son en general cuestiones que una familia puede hacer bien por cuenta propia. Cuando se abre el proceso, claramente la participación de la familia es fundamental. Y el proceso de participación se tiende a creer que hace las cosas más lentas y más caras. Pero la evidencia muestra que es exactamente lo contrario. En la medida que uno, sabiendo que la mitad de los metros cuadrados, de hecho, aunque uno no lo quiera, los van a hacer las propias familias, hay una división de tareas, una asignación de responsabilidades, y aquellas cosas que son lentas y caras para hacer por una constructora, en general son los momentos en que una familia puede personalizar ese diseño, y que de hecho es una crítica histórica a la vivienda social, que es que no puede responder de manera eficiente a una enorme diversidad de necesidades que tienen las familias y estandariza monótonamente las soluciones en busca de una economía de recursos. Esto es un conjunto de proyectos que han podido muy rápidamente, porque no tienen que hacer operaciones técnicamente complejas, pasar a este estándar del orden de 80 metros cuadrados, pero además introduce una dimensión que nosotros no teníamos considerado inicialmente en los procesos de incrementalidad, que es este sentido de orgullo de la vivienda, el que familias que históricamente han sentido que son una especie de carga para la sociedad, no eligen qué comer, qué vestirse, son una especie de receptores de beneficios. Finalmente, este es un dibujo que hizo un niño en un proyecto en Yungay, que dibujó en la ventana de la casa que la segunda mitad la iba a hacer su papá. Ese sentido de orgullo de que finalmente mi familia sí puede hacer algo en una dimensión
que para ser bien honesto, no estaba en los cálculos iniciales, era una cuestión muy pragmática lo que estábamos haciendo, pero cada vez más vemos que hay dimensiones emocionales y simbólicas que son tremendamente relevantes de incorporar en la ecuación de la vivienda. Muy breve, y esto creo que desde el punto de vista político a ustedes les pudiera interesar, nosotros entendemos que cuando uno entrega una vivienda que no está terminada porque va a ser completada por la familia, la probabilidad de recibir críticas es muy alta y esto es natural que produzca un cierto miedo en la política en general. El año 2007 nosotros entregamos un proyecto en Lo Espejo que inauguraba la presidenta Bachelet y en un recorrido por el conjunto de vivienda anterior a la inauguración, ella conversando con las dirigentes, 9 de cada 10 dirigentes de los proyectos de vivienda son mujeres, en este caso Joana Vera, que está ahí en verde en la fotografía, la presidenta le dijo, mire, disculpe Joana, a mí me habría gustado entregar las casas terminadas, por lo menos pintadas. Y Joana Vera le dijo, no se equivoque presidenta, en los talleres de participación a nosotros nos quedó muy claro que la pintura o los pavimentos es algo que nosotros podemos hacer por nuestra cuenta, pero el techo en el tercer piso o el muro medianero hasta el tamaño final de la vivienda es algo que difícilmente nosotros podríamos hacer. Este es el tipo de acuerdo que en un proceso de participación hace que el proceso sea muy eficiente, ¿no? Muy breve, las 5 condiciones de diseño, y solo voy a leer los títulos para, en respeto al tiempo. La tríada que uno tendría que poder conseguir es alta densidad en baja altura para pagar por suelos caros bien localizados, sin hacinamiento y con posibilidad de crecimiento a ese estándar de clase media. En los proyectos de vivienda que hemos hecho, alcanzamos densidades de entre 400 o hasta 700 habitantes por hectárea sin tener que subir de un tercer piso, y eso es en promedio 3 o 4 veces más que la densidad promedio que se puede alcanzar en proyectos de vivienda, lo que permite pagar suelos 2 o 3 veces más caros. Segundo, entre lo colectivo, entre lo público y lo privado, en general nuestras periferias tienen un tejido urbano binario, o son públicas o privadas, y lo público, en entornos sociales frágiles, lo que es de todos en verdad no es de nadie. Entre los dos hay una utilidad territorial intermedia, que es lo colectivo, un conjunto de familias no superior a 20 o 30, en el cual los acuerdos sociales se pueden mantener. Esto es muy relevante en que haya un despegue y no un deterioro, porque hay una parte importante de que después, en la vida posterior de los conjuntos de vivienda, que cuando hay esta unidad territorial intermedia, ese acuerdo se puede mantener. Pero además permite ahorro de recursos públicos. Si se fijan en la foto que tengo aquí, en la parte de abajo está un barrio promedio. Hay calles cada 28 metros, porque los lotes tienen 14 metros de fondo. Cuando uno hace estos conjuntos intermedios, las calles están cada 100. Que es como normalmente uno construye la ciudad, y toda la infraestructura de calles que se ahorra puede ir a pagar estas partidas más difíciles. La estructura tiene que ser para el tamaño final y no solo para el inicial de la vivienda. Y por último, lo que hemos llamado en el diseño, debiera estar incluido lo que hemos denominado un ADN de clase media. Por nombrar una cosa, estos son proyectos disponibles en el sistema, en el banco de proyectos. No hay que ir al baño pasando por el living. Un estándar de clase media debiera tener los baños ahí donde están los dormitorios, pero es muy difícil mover las matrices desde el primer piso al segundo piso y ponerlas ahí donde están los dormitorios es más caro. Ese es el tipo de cosas que deberían estar incorporados en un diseño inicial, porque esto es lo que de alguna manera termina que no termina en este choreamiento, en haber vivido durante décadas, durante demasiado tiempo, en un estándar que no es el apropiado. Claro, cuando uno viene saliendo de un campamento cualquier cosa sirve, pero al poco andar, este tipo de cuestiones que no son donde uno mismo viviría, empiezan a afectar la moral, por decirlo así. Hay una relación estrecha entre un estándar de vivienda insuficiente y esta persistente y diaria experiencia de mala calidad de vida. Y solo para tener una idea, hemos estado trabajando en el último tiempo en conjunto con el MINBU, con la Mesa de Compromiso País de Campamentos, en algo intermedio entre una vivienda y la mediagua. Hoy en día en Chile no tenemos nada disponible, y que es una unidad de servicios básicos que permita incrementalmente en el tiempo resolver ahora un problema urgente de quédate en casa y lávate las manos. Para toda la gente que no tiene ni casa ni agua corriente, habría que entrar con un proceso agresivo de servicios básicos, y esta unidad inicial
en vez de ser algo desechable, podría en el futuro terminar convirtiéndose en esta vivienda de clase media, y para eso estamos prototipando de alguna manera, con la mayor tecnología disponible en el país, estas unidades iniciales. El punto es que en la segunda mitad pueden concurrir las pymes. Una vez que uno se ha hecho cargo de manera muy eficiente de una parte de la vivienda, las segundas mitades de la vivienda, y esto es relevante en los procesos incrementales, no es que la hagan las familias con sus propias manos. En general lo que hay es que intervienen pequeñas cuadrillas, microempresas, dos o tres maestros que uno de hecho califica durante los procesos de construcción, y que esta reactivación económica en esa segunda mitad de metros cuadrados, que son muchos miles de metros cuadrados al año, puedan ser hechos por las pymes y no solamente por la gran industria de la construcción, que es muy buena para hacer algunas cosas, pero no para hacer otras. Lo más normal, esa noción de incrementalidad con un vacío inmediatamente al lado, la primera unidad, esto fue post-terremoto en varias ciudades del sur, 42 metros cuadrados iniciales y un vacío lateral bajo techo y dentro de muros medianeros que están certificados, cortafuegos, que permiten llegar a 84 metros cuadrados, que tiene en el estado desarrollándose, pueden, hay múltiples industrias que podrán introducir prefabricación, porque la primera mitad, en la medida que es muy repetitiva y monótona, es algo bueno, lejos de ser algo malo, porque la segunda mitad, de hecho, va a ser muy variada, de nuevo, con densidades suficientemente altas para incluso poder introducir lo colectivo entre lo público y lo privado, sin perder densidad. La incrementalidad dentro de un volumen construido, no siempre afuera. Cuando se necesita mucho más altura, algunos prototipos que estamos testeando para ir en mayor altura. Y finalmente, hay una posibilidad de explorar un enorme potencial que tiene el lote 9x18, del orden de 200.000 unidades en Santiago, con una nueva normativa que está disponible, que permitiría poder albergar una enorme cantidad de déficit en la ciudad social que ya se construyó, porque suelo va quedando poco. Eso es. Muchísimas gracias, Alejandro. Espero que te puedas quedar, porque la idea es que después de las presentaciones podamos tener la posibilidad de hacer preguntas, y veo a muchos diputados con cara de preguntas. Así que vamos a pasar inmediatamente a la siguiente presentación. Luis Eduardo. Muchas gracias, presidente. La invitación a esta comisión. Voy a presentar, yo obviamente un saludo también a los otros invitados, a Alejandro, a Carlos, que están acá presentes. Voy a ver, ok, aquí está, parece. ¿Se ve la presentación? ¿Se alcanza a ver? Perfecto. Voy a tratar de atenerme al tiempo. Yo creo que Alejandro adelantó varias materias en las cuales yo comparto plenamente, pero voy a tratar de hacer una visión un poco más panorámica, probablemente más desde el punto de vista y más desde el punto de vista urbano. Lo primero es hablar más bien de políticas de suelo y vincularlo al tema de vivienda. Alejandro plantea este tema de que lo relevante no es solamente el acceso al techo, sino el acceso al suelo y al lugar y al acceso a la ciudad, y ese es el tema que hoy día nos convoca. No estamos hablando solamente de políticas habitacionales, estamos hablando de políticas que permiten el acceso a las personas actualmente a las oportunidades que la ciudad presenta. Me voy a referir básicamente a cuatro cosas para ordenar un poco la conversación. Un poco, no partimos de cero, hay ciertos logros que el país ha tenido, pero hay un conjunto de deudas que las ciudades tienen hoy día que lamentablemente con los instrumentos que hemos aplicado hasta ahora no se han podido resolver. Luego, una explicación muy rápida de algunas barreras que impiden que esto ocurra y que por lo tanto obligan a ciertos cambios más profundos, y qué cambios se podrían llevar a cabo para poder facilitar esta diversidad de opciones y de alternativas que las ciudades requieren, y no tener simplemente el mismo sistema que hemos tenido hasta ahora, de tener básicamente un sistema y una solución para situaciones tremendamente diversas dentro de las ciudades. Lo primero es que uno debía estar relativamente orgulloso que en las últimas décadas, durante un cierto tiempo, Chile fue tremendamente exitoso con políticas sectoriales de lograr un cierto acceso a la urbanización y un cierto acceso a la vivienda de manera masiva y exitosa, reduciendo considerablemente, particularmente en las primeras décadas, después de la década de 1990, considerablemente los déficits en materia de vivienda.
Segundo, el acceso a transporte, que ha permitido que también muchas de estas viviendas y en la mayoría de nuestras ciudades tengan acceso a temas de transporte y a cobertura, y más allá de las críticas que uno puede, digamos, hacer a los servicios, la cobertura hoy día en la mayoría de las ciudades es relativamente universal. Y por último, un cierto acceso universal fundamental que ha tenido el sistema, por ejemplo, concesiones sanitarias, de permitir que la mayoría de los chilenos tenga acceso también a todos los servicios básicos. Y por lo tanto, uno podría decir que en términos estrictos, si uno mira la ciudad y compara con los déficits que hay en materia de urbanización y ciudad en el resto de Latinoamérica, Chile le ha ido relativamente bien en proveer de vivienda y un techo, en proveer de servicios básicos y en dar cobertura y acceso a la ciudad a partir de sistemas de transporte concesionados, no concesionados o gestionados por parte del Estado. Sin embargo, hay un conjunto de deudas que hemos venido arrastrando hasta ahora que no se resuelven con más de lo mismo y que requieren cambio en este momento. La pandemia, obviamente, no ha creado nuevas, pero sí las ha visibilizado y las ha agudizado, y por lo tanto vale la pena no solamente responder en forma rápida y urgente, sino también hacer cambios importantes que permitan dar el siguiente salto, porque muchos de estos problemas venían mucho antes de la crisis económica y de la pandemia que estamos enfrentando. La primera es simplemente el tema de los sin casa, un tema antiguo que creíamos superado, pero cuando uno mira las cifras, el déficit habitacional se ha ido estancando en este medio millón de familias que no acceden a una vivienda, que incluso muestran que si bien fuimos tremendamente exitosos en las primeras décadas desde 1990 en reducir los déficits habitacionales, prácticamente en los últimos 10 años la curva respecto al acceso a vivienda se ha ido aplanando y por lo tanto se mantiene este déficit casi absolutamente crónico de nuestras ciudades, e incluso hemos visto en los últimos años que el déficit ha tendido a aumentar. Y muchas veces porque el tema no tiene que ver con la mayor cantidad de recursos que el Estado tiene o la mayor cantidad de subsidios, sino que tiene que ver básicamente con las opciones de las personas respecto a localización. Y muchas familias han optado muchas veces por vivir hacinados y allegados versus a otras opciones que el Estado le ofrecía en materia de vivienda. Y eso ha sido, y es un tema serio que se venía ya experimentando en los últimos años. Lo segundo, que se ha hecho aún más grave, especialmente con la pandemia, el tema del hacinamiento. Si bien el promedio del hacinamiento de nuestras viviendas en Chile es relativamente bajo comparado con Latinoamérica, en torno al 7,3%, que es el último dato del censo, la verdad que el problema que nos debiera preocupar son las desigualdades que hay entre segmentos de la sociedad y entre comunas. Lo que se muestra acá son solo comunas del Gran Santiago, pero uno podría hacer esta misma comparación entre barrios y comunas de sectores vulnerables, sectores de clase media, sectores acomodados, y encontraría que el hacinamiento cambia radicalmente, y encontramos que el promedio no representa realmente el problema. Y uno se encuentra que en gran parte de las comunas vulnerables de Chile, los promedios de hacinamiento, y hablamos de promedios dentro de esas comunas, superan el 14 o hasta el 20% de personas que viven hacinadas, lo cual es un problema serio y que se ha visto aún más agudizado en condiciones de pandemia. Tercero, lo decía Alejandro hablando de estas 75 a 70 mil viviendas, de hecho él mismo acaba de entregar un dato que salió publicado recientemente, que habla que si bien los datos que teníamos hasta hace un año atrás hablaban de cerca de 40, 42 mil familias que vivían en campamento, hoy día estamos hablando de un número que podría haber llegado a las cerca de 70 mil familias con cerca de 1000 campamentos comparado con los 802 campamentos que tenía el registro hasta el año pasado, lo cual muestra serios problemas respecto al acceso a vivienda, serios problemas respecto al acceso a arriendos protegidos. Son personas que ya no pueden pagar los arriendos y dejan esos arriendos que tenían en sectores vulnerables y se mueven a campamentos, y obviamente un déficit crónico respecto a la capacidad de dar acceso a viviendas nuevas también. Por lo tanto, hay un déficit de cantidad, pero también hay un déficit de las otras opciones que se le entregan a la familia y que en condiciones de crisis económica se agudizan. Y además de los sin casa, los sin ciudad. Esto que hemos hablado en los últimos años de la segregación social, es decir, aquellos que hoy día tienen una vivienda, por lo tanto tienen un lugar, tienen un sitio, viven en un bloc, pero se enfrentan a condiciones de no ciudad, es decir, condiciones de segregación y exclusión social, de no acceso a servicios, de mala calidad constructiva y que por lo tanto engruesan esta cantidad de lo que llamamos normalmente el déficit cualitativo. Solamente si mostramos el Gran Santiago, pero esto ocurre también en Temuco, ocurre en el Gran Valparaíso, ocurre en sectores como las áreas metropolitanas del Gran Concepción, en casi todas nuestras grandes ciudades. Hay que recordar que cerca de 2/3 de los chilenos viven hoy día en ciudades intercomunales, ciudades de más de 200 a 300 mil habitantes, donde estos fenómenos se repiten. Cuando uno mira el mapa de Santiago, se encuentra con esta misma condición. Vastos territorios donde habitan solo segmentos sociales vulnerables, que además se traduce obviamente en deterioro urbano.
Y esto se traduce en cerca de 1.300 familias que viven en estos barrios deteriorados, alrededor de un 23%. Uno de cada cuatro chilenos vive en estos barrios con graves niveles de deterioro que se acumulan a este déficit adicional de los sin techo. Y que, por lo tanto, prácticamente podemos hablar de, hasta el año pasado, de cerca de 2 millones de familias, prácticamente un tercio de los chilenos, que viven en condiciones de acceso desigual a la vivienda y a la ciudad. Cuando uno esto lo mira a nivel de ciudad, este es un plano, este es un mapa de la Fundación de la Corporación Ciudad, una corporación integrada por la Fundación Techo para Chile, la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica y la Cámara de Chile de la Construcción, muestra que prácticamente un tercio de la población en grandes ciudades habita estos lugares que llamamos de mala calidad urbana y que se traducen al final en déficit de carácter habitacional. Y esto ocurre en todas las ciudades, no solamente en grandes ciudades como Santiago, sino en ciudades intermedias como Temuco, Talca, Antofagasta, el Gran Concepción y particularmente ciudades con altos niveles de pobreza. Y por lo tanto uno puede decir que hasta antes de la pandemia prácticamente un tercio de los chilenos no tenían acceso a un techo o a una ciudad digna, y que por lo tanto el déficit adicional se engrosaba además con un problema de calidad de los barrios que habitaban y de las viviendas. ¿Cuáles son las barreras que uno podría identificar dentro del sistema público que hoy día agravan el problema? Porque claramente el sistema de solamente resolverlo a través de un subsidio a la demanda o a través de un solo instrumento no ha dado respuesta a esto. Estos instrumentos sectoriales que fueron tremendamente eficientes durante un cierto periodo para dar respuestas masivas a la ciudadanía, hoy día ya no lo son, requieren la combinación de instrumentos, requieren una caja de herramientas mucho más complicada, pero para utilizarla hay un conjunto de barreras. La primera barrera es la fragmentación de instrumentos que tenemos en el Estado. Uno de los problemas que tenemos es que los instrumentos que se requieren para resolver estos problemas, acceso al suelo, regulación de la ciudad, planificación urbana, infraestructura, construcción de vivienda, organización social, trabajo con comunidad, habilitación social, están repartidas en diversos ministerios y diversas institucionalidades públicas. Por lo tanto, la fragmentación de esta herramienta hace tremendamente difícil, caro y lento resolver problemas que son complejos y que requieren combinar herramientas. Esto es un mapa, simplemente muestra dónde están los distintos instrumentos públicos que el Estado tiene a nivel de ministerios, gobiernos regionales y municipalidades. Segundo problema es que claramente para resolver problemas diversos se requiere trabajar en lugares que son distintos y diversos. Es muy distinto resolver problemas de vivienda masiva en proyectos nuevos, en lotes 9x18, como decía Alejandro Aravena, en territorios que requieren procesos de regeneración urbana de barrios deteriorados, en lugares que son comunidades de ciudades intermedias y pequeñas. Y por lo tanto, uno de los problemas serios es que claramente cuando todo está concentrado solamente en decisiones ministeriales, es tremendamente difícil. Y uno de los datos que muestra la manera en que se toma la decisión en Chile, que tiene que ver porque cerca del 80% o más de las decisiones públicas son tomadas a nivel ministerial y dependen de instrumentos genéricos, transversales, que se aplican en todo Chile de la misma manera, es un problema serio para resolver problemas diversos con comunidades diversas. Un tercer problema es que claramente si uno quisiera también traspasarle más poder a las comunidades, más poder a los municipios, a los gobiernos locales, para tratar de, a través de la caja de herramientas del Estado, resolver los problemas en forma más integrada, más diversa y con soluciones más adecuadas a cada comunidad y a cada lugar, nos encontramos con las terribles desigualdades que además tienen nuestros municipios respecto a los ingresos propios. Es decir, tenemos municipios con altos ingresos que se pueden dar el lujo de hacer proyectos de integración social, pero municipios con absolutamente dependientes del Estado y dependientes del nivel central respecto a su capacidad de acción. Y eso les impide tener no solamente equipos profesionales adecuados, sino la capacidad de responder justamente a esos habitantes que se localizan en esos lugares. Y particularmente coincide con estos barrios vulnerables o de altos niveles de deterioro o lo que podríamos llamar de déficit cualitativo. Y por último, un dato sumamente importante, probablemente Carlos Aguirre profundizará más esto, el mercado de suelo. Básicamente la localización de las viviendas se ha ido indexando esencialmente a un solo factor, no a la planificación y la gestión del Estado, sino esencialmente a los valores del suelo. Y hoy día nos encontramos, este va a mostrar un plano de Santiago, pero este plano se repite en casi todas las grandes ciudades, que los sectores que podrían pagar por los proyectos tradicionales de vivienda social para los sectores más vulnerables, hablemos del 40% más pobre de la población, prácticamente son escasos en las ciudades y sin procesos de densificación son imposibles de localizar. Solamente muestra este plano, los sectores de azul oscuro son lugares que tienen valores bajo las 3 o 4 UF el metro cuadrado, con lo cual ahí solamente muy pocos proyectos se pueden construir y prácticamente lo que hace es que el mercado de suelo termina excluyendo por completo una gran cantidad de soluciones. Por lo tanto, la densificación adecuada,
pero también los proyectos de integración social, no solamente porque la integración social sea un objetivo de ciudad, sino porque además permite a segmentos de distintos estratos sociales compartir el valor del suelo, se convierte en políticas críticas si queremos además resolver el acceso de particularmente las familias más vulnerables, los segmentos medio emergentes de la ciudad, que hoy día, mirando solo estos números, prácticamente no tienen acceso. Y por último, para terminar, en mis últimos minutos, ¿sí? ¿Pregunta? No, yo digo el nombre del expositor, que es una forma de decir que estamos en el tiempo. Ah, ya, muchas gracias. Y para terminar, no, pero... ¿cómo? ¿Ah? Claro, pero sí, puede cerrar, digamos. Ah, que pensé que me quedaban 3 minutos de los 15. Sí, sí, claro. No. Y para terminar, ¿cómo superar estas barreras? Primero abordar soluciones diversas, se requiere diversidad de soluciones, se requiere integrar esta caja de herramientas que tiene el Estado, y para eso yo propondría muy rápido 3 garantías y 2 instrumentos públicos que debieran estar a disposición para poder abordar proyectos distintos y con mayor rapidez y mayor eficacia y mayor efectividad. Lo primero es garantizar la integración y la equidad, tema que ya se está discutiendo en el Parlamento y que es fundamental avanzar rápidamente. Eso implica obligaciones de integración social, implica incentivos de integración social, implica planes de regeneración de estos barrios para que estos barrios tengan la capacidad de coger nuevas viviendas, pero además recuperar las existentes y mejorar sus condiciones, y requiere establecer, focalizadamente en el gasto público, estándares de equidad que resuelvan estas brechas. La segunda es garantías de acceso al suelo, que tiene que ver con establecer esta capacidad de establecer bancos de suelo público, incrementándolos con las propiedades que tiene el Estado, pero con nuevas propiedades de carácter descentralizado, que permitan gestionar proyectos públicos del Estado para arriendo protegido, pero también para proyectos de integración al interior de barrios donde hay que construir con comunidades, que generen procesos de aumento sistemático del acceso a arriendos protegidos a través de subsidios, pero fundamentalmente sin proyectos no hay posibilidad de que estos subsidios se puedan aplicar. Y por último, una gestión adecuada del suelo con instrumentos más poderosos para que la normativa permita procesos de densificación adecuados, pero al mismo tiempo una gestión más eficiente parte del Estado en la gestión de la propiedad, es decir, la posibilidad de gestionar la propiedad de una manera distinta de la que hemos tenido hasta ahora, que simplemente entrega propiedad pero no es capaz de regularizar bienes o, entre comillas, compartir bienes públicos entre distintos habitantes. Y por último, garantizar la participación local. Para esto no solamente se requiere participación ciudadana, Alejandro Adena decía la participación ciudadana es, y la participación de los vecinos es algo que genera proyectos mejores e incluso más rápidos, sino también la capacidad de incorporar a otros actores dentro del mercado. Es incorporar a entidades sin fines de lucros activamente en la generación de proyectos, asociándose con el sector privado, con los municipios y con el Estado. La capacidad de generar estas sociedades mixtas que hoy día que perdimos en la década de los 60 y que hoy día tenemos que recuperar para generar proyectos con mayor certidumbre y más rápido, y obviamente empoderar a los servicios que en el Estado sean capaces de gestionar esos proyectos y operar como intermediarios entre comunidades organizadas, entre municipios con capacidad de gestión, y obviamente entidades sin fines de lucro y entidades públicas. Por lo tanto, solamente para terminar en mis 15 minutos, lo que quiero decir es que muchos de estos temas no partimos de cero, hay un tremendo avance en un debate público en la materia, lo que requerimos ahora simplemente son las condiciones de acuerdos políticos para avanzar muchísimo más rápido y comenzar a implementar algunas de estas soluciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Eduardo. Muy interesante presentación. El diputado Espinosa tenía un comentario o una pregunta a los expositores. Van a ver. Buenas tardes, presidente, a todos los invitados, mis colegas también. Ahí. Diputado Espinosa, se le apagó el micrófono. Le consultaba, buenas tardes a todos los colegas, decía, ¿hay más exposiciones o ya se puede hacer? Sí, comentario. Quedan 2. Ah, ya. Prefiero escucharla y después me inscribo para poder... Perfecto. Mirar. Muchas gracias, diputado Espinosa. Entonces, está Alex Paulsen. Presidente, el diputado García está pidiendo la palabra. Diputado García. Presidente, yo tendría razón al diputado Espinosa, pero si le damos un par de minutitos a cada uno de los parlamentarios para poder hacer algunas preguntas, para que no sea tan larga la respuesta, porque después no se puede ir haciendo, interactuando con ellos. Me interesa mucho preguntar a los 2 expositores que recientemente hablaron, a los 2 arquitectos. Sí, yo creo que vamos no a tener... No sé, usted es presidente. Sí, yo creo que vamos a tener un problema de tiempo, pero les propongo que mejor escuchemos las 2 exposiciones. Ok, presidente, hágalo así nomás. Hágalo. No, hacemos una segunda parte solamente para estrujar a los invitados, ya que se han mostrado tan interesados en venir. Don Alex, ¿está presente? Sí.
Alex Paulsen, del movimiento UCAMAU, por favor. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a la Comisión de Vivienda, buenas tardes al presidente de la comisión, a los diputados académicos que están participando y a todos los que se encuentran presentes. El Movimiento de Poblador UCAMAU agradece enormemente esta invitación por cuanto es muy importante develar y expresar la participación del movimiento. Y en ese sentido, lo que les traigo hoy en día es fundamentalmente un escrito que se ha ido elaborando en conversación con el movimiento, presentándolo en diferentes instancias, y es por eso que aprovechamos ahora presentar esta especie de diagnóstico, pero con una propuesta final que tiene que ver con una empresa nacional de construcción e insumos. Y de esa forma doy paso a la lectura en honor al tiempo de este escrito, que de alguna u otra forma representa los diálogos que hemos tenido con diferentes actores en el transcurso de los últimos 3 meses. Comienzo. La actual crisis sanitaria y económica que se ha generado a raíz de la propagación del COVID-19 en Chile y el mundo ha develado una multiplicidad de conflictos que se encontraban en la sombra de las preocupaciones de la agenda pública de los Estados. La actual pandemia ha hecho más remota la opción de acceder a una vivienda adecuada para todos los chilenos y ha puesto en desnudo el alto nivel de desigualdad social existente en nuestro país. Cumplir con un régimen de cuarentena voluntaria u obligatoria ha revelado la urgencia de atender al problema habitacional existente en Chile, problema que es multidimensional en tanto se trata del desarrollo social y humano de las personas. En algunas comunas del país, y debido al hacinamiento existente mayoritariamente en las capitales regionales, se ha develado que existe una diferencia entre vivir una cuarentena en un hogar digno y uno indigno. El impacto de la crisis sanitaria y económica ya se encuentra afectando a gran parte de los hogares que viven en hacinamiento y allegamiento. Sin embargo, estos efectos se van a profundizar en los próximos meses, aumentando los fenómenos de este tipo, tal cual como ocurrió con la crisis de 1982. Para agravar este panorama, la oferta de viviendas también se va a ver restringida debido a que el sector de la construcción va a sufrir una recesión importante, sobre todo considerando que este ámbito es parte importante del Producto Interno Bruto del país. En perspectiva histórica, la desarticulación del Estado de Bienestar como proyecto histórico de la dictadura comprendió la modificación de la estructura del gasto fiscal bajo la consigna de eficiencia en la focalización de recursos públicos en las personas que efectivamente necesitaban de esta asistencia, intentando reformular programas sociales especialmente dirigidos a la población de escasos recursos. En 1976, y con el objeto de sacar a la gente de las tomas e ingresarlas en viviendas masivas de bajo costo, se crea el Servicio de Vivienda y Urbanismo. Esta institucionalidad significó que las nuevas edificaciones fueran producidas por el Estado, sino que éste se limitase únicamente a la fijación de estándares mínimos de habitabilidad y calidad de la construcción, pasando a ser la inversión privada la encargada de ello, lo que en definitiva sustenta el cambio de paradigma en esta temática, en tanto la vivienda social pasa a ser un bien de consumo. Muestra el tránsito del paradigma de la vivienda como un derecho, con obligaciones estatales de provisión en ciertas condiciones, a una cobertura suministrada por el mercado. Es el mensaje presidencial realizado en 1976. La vivienda es un derecho que se adquiere con esfuerzo y ahorro, para lo cual la familia y el Estado comparten su cuota de responsabilidad. Se aprecia, por un lado, que la vivienda deja de ser un derecho humano garantizado para pasar a considerarse una mercancía, y por otro que, con la figura de la corresponsabilidad entre Estado y familia, mediante el subsidio habitacional, se dota esta demanda de transacciones. A comienzos de la década del 90, en el contexto de transición a la democracia, se continuó abordando el tema de la vivienda con lógicas subsidiarias, cuantitativas y de focalización del gasto público, lo que favoreció el surgimiento de grandes consorcios inmobiliarios. Por lo mismo, esta etapa sigue siendo caracterizada por un alto déficit cuantitativo y de trayectoria ascendente, reflejado en la existencia de más de 900.000 familias sin casa. Sumado a ello, la crisis de las casas Copeva en 1997 vino a agravar este déficit debido a los bajos estándares de construcción que se aplicaron, inaugurando el problema de los con techo. Por lo tanto, al déficit cuantitativo se le agregaba el cualitativo. Estas familias habitan de allegada en viviendas de familiares, hacinadas o pagando arriendo abusivos por piezas pequeñas instaladas en conjuntos altamente hacinados o en campamentos que no ofrecen estándares adecuados de habitabilidad. Según datos de Techo Chile, actualmente existen cerca de 46.423 familias viviendo en campamentos a lo largo del país, aumentando la llegada de esta a este tipo de asentamientos informales en un 70% desde el 2011. El 60% de estas familias llegan a vivir en estos sectores debido a que deben gastar más del 50% de su ingreso en arriendo. Por su parte, las familias que viven en blocks
un 19% vive en condiciones de hacinamiento y cerca del 37% vive de allegado en barrios de Antofagasta, Gran Valparaíso, Gran Santiago y Gran Concepción. El principal problema que reportan las familias en lo referido al acceso a la vivienda se encuentra el ahorro, la extensa espera, 28 años para los quintiles más vulnerados, entre paréntesis, la forma de participación por medio de la institucionalidad vigente, Servius, Subdere, y sobre todo acceder a suelo disponible para la puesta en marcha del proyecto habitacional. Esto constituye una demanda que no ha sido considerada por el sector privado en mayor medida, ya que el 100% de la producción de viviendas sociales se encuentra ejecutado y proyectado por constructoras e inmobiliarias privadas asociadas con el Servio. Ejemplo de ello es que el movimiento de pobladores utamaos, mediante la constructora que se le asignó por Servio, tuvo un retraso, debiendo declararse en quiebra a mitad del proceso, retrasando aún más los procesos de construcción de este proyecto. Por lo tanto, democratizar el acceso a la vivienda y a la ciudad no solo significa otorgar más subsidios, sino que integrar a las familias pobladoras en los procesos de creación, participación, planificación y puesta en ejecución de proyectos de vivienda, infraestructura y equipamiento barrial y la ciudad en general. Por su parte, los programas de mejoramiento barrial, dígase Programa de Mejoramiento de Barrio 1983, Programa Chile Barrio 1998, Programa Quiero Mi Barrio 2006, Programa de Recuperación de Barrios 2010 y Programa de Regeneración de Conjuntos Habitacionales de Viviendas Sociales, solo han ejecutado inversiones en infraestructura y saneamiento de títulos sin participación, así como también con problemas de comunicación intersectorial, como lo declaran los informes del Ministerio de Hacienda con respecto a los programas gubernamentales. A pesar de la cantidad ingente de recursos invertidos en estos programas, la actual pandemia ha develado que las condiciones de vivienda, barrio y ciudad se encuentran sujetas a problemas de segregación social y urbana, falta de equipamiento e infraestructura. Según los reportes del Sistema de Estándares e Indicadores de Desarrollo Urbano, SIEDU, las ciudades chilenas se enfrentan a preocupantes índices de habitabilidad en los sectores de bajo ingreso al 2019. A dichos problemas se suman los problemas de segregación y exclusión socioespacial, falta de calidad de infraestructura y equipamiento, así como también su inexistencia en la cercanía de estas viviendas precarias. En este sentido, comunas como Talca no cumplen un 36% con la distancia de establecimiento de educación básica, seguida de Coyhaique con un 34%, Punta Arenas con un 28%, Temuco y Rancagua con 26%, Chillán con un 24%, Concepción, Valdivia y Puerto Montt en un 19%, Gran Valparaíso con 18% y Antofagasta en un 16%. Esto bajo un criterio de distancia de hasta 1.000 metros. Al considerar las estancias de las viviendas, los centros de salud de atención primaria, la situación se agrava aún más a nivel país. En Rancagua, este índice señala que el 42% de los sectores de la comuna no cumple con las distancias adecuadas. En ese sentido, este estándar señala que este tipo de equipamiento debe estar a menos de 1.500 metros de la vivienda. A esta comuna, es decir, Rancagua, se añade Puerto Montt con un 31%, Coquimbo en un 30% que no cumple con estos estándares, Arica, Antofagasta y Copiapó en un 28%, Gran Concepción con un 27%, Gran Valparaíso con un 26%, Talca con 24%, Coyhaique 22%, Chillán, Valdivia y Gran Santiago con un 21%. Es decir, esta situación no es solamente un problema de la región metropolitana, sino que es un problema a nivel país. Esto devela que la crisis de la vivienda no es un asunto de políticas habitacionales, sino que es una crisis generalizada de las políticas urbanas en general. En el año 2014 se promulga la Política Nacional de Desarrollo Urbano, la que integró dentro de sus principios la equidad, integración social, participación y calidad, que no se han visto reflejados en las ciudades chilenas hoy en día. En este sentido, la creación de una empresa nacional de construcción e insumos tiene por objetivo no solo construir viviendas, sino que configurar una nueva forma de crear ciudad. Asimismo, ser un motor de reactivación económica y social por medio de la creación de empleos y redistribución de los recursos a través de lo urbano y lo rural. La creación de este tipo de empresas no es un asunto exclusivo del Estado, sino que nos lleva a establecer un nuevo contrato y gobernanza entre los diferentes agentes y actores que confluyen en la configuración de los espacios de habitabilidad. Pensar en este tipo de empresas es un debate que se reactiva luego de cada crisis que sufre el capitalismo. Así lo fue en 1982, 1998 y la crisis subprime del 2008, que develó los severos problemas que produce financiarizar la vivienda y la ciudad en general. Las experiencias internacionales en este sentido son contundentes. En Malasia se creó una empresa nacional de construcción para corregir las graves consecuencias de desigualdad que habían generado las políticas económicas del Imperio Británico. Luego de su independencia, en Malasia se establecen empresas públicas para corregir los problemas económicos generados por este colonialismo y que habían dejado una inequidad considerable entre la población indígena y los sectores altos de la sociedad. Los objetivos planteados en esta política de impulso de las empresas públicas se enfocó en redistribuir los recursos a los sectores desfavorecidos, incrementando la participación, sobre todo de la población indígena, en los procesos de construcción y planificación en el sector de la vivienda.
el rol de la empresa pública también se enfocó en corregir los desequilibrios económicos regionales y étnicos bajo esta política de Empresa Nacional de Construcción para lograr al menos 30% de participación indígena malaya en todas las actividades comerciales e industriales. Las empresas públicas encargadas de la vivienda otorgaron propiedad mediante subsidio utilizando tierras estatales, así como también la compra de tierras a privados o adquiriéndolas justamente con sus propietarios. Estas empresas se asociaron con empresas privadas para la ejecución de obras de construcción de vivienda y también con instituciones financieras privadas para saldar deudas de construcción y obras de vivienda. Si pasamos al caso europeo, las empresas públicas se estructuran en base a tres tipos: compañías de negocios que son parte del gobierno central o de las autoridades locales; dos, compañías de negocios con personalidad jurídica, con un estatus especial y autonomía administrativa, pero que en último término responden al control de una autoridad pública, y estas empresas se denominan industrias nacionalizadas. La definición ampliamente aceptada indica que son organizaciones establecidas por estatutos cuyos directorios son nombrados por ministros y cuyos ingresos no son total o principalmente derivados de los dineros proporcionados por el gobierno. Y tres, otro tipo de compañías, tienen que ver con compañías con el mismo estatus legal con las compañías que operan en el sector privado de la economía con autonomía administrativa, pero cuyas acciones pertenecen completa o parcialmente a una autoridad pública. Estos son los tres tipos de empresas públicas que han existido en Europa Occidental, siendo las de segundo tipo las más importantes. En América Latina, este debate de empresas públicas aparece fuertemente en la década del 70, específicamente entre el 79 y el 80. Estos años los debates se centraron en el impacto de la participación del Estado en empresas públicas, en la economía y la distribución del ingreso, el control del Ejecutivo y las formas legales de control administrativa, relaciones entre los regímenes políticos y empresas públicas, regulación jurídico-administrativa y la administración de las empresas estatales, entre otros. Posteriormente, el debate se enfocará en las privatizaciones de esta empresa, sobre todo en la segunda mitad de los años 80 y gran parte de la década de 1990. En Chile, particularmente, las experiencias de empresas de construcción comienzan a ser patentes en la década del 40 hasta la década de 1970. Los primeros antecedentes de procesos constructivos industriales aparecen en Chile en la década del 40. Las primeras experiencias o sistemas constructivos industrializados aparecen con Isolita en 1946, seguida de Desco en 1948, que establecen diseño y producción listos para ser montados a pedido en aquella época. En la década de 1940 y 1970 existieron iniciativas públicas pioneras en la producción de vivienda social industrializada. La Corporación de la Vivienda, la Corvi, entre el 59 y el 62 realiza una serie de concursos para la exposición de diseño y técnicas no tradicionales de construcción. Esto dio pie para la articulación de arquitectos, industrias y empresas constructoras que durante los 6 años posteriores establecieron proyectos de este tipo. La segunda vez de este tipo de experiencias se trató de implementar un sistema industrializado de vivienda que se produjo en 1972. Esta experiencia tuvo que ver con la instalación de la planta KPD, edificación con grandes paneles, que por medio de tecnología de paneles prefabricados de hormigón tenía una capacidad de producción de 1.680 departamentos entre 66 y 88 metros cuadrados. Particular dato es que en esta planta y en esta fábrica la participación de las mujeres fue notable en todo su sentido, incluso manejando maquinaria pesada, como lo señalan los antecedentes históricos. Nuestra propuesta se enfoca en crear una empresa nacional de construcción e insumos que no solo tenga como objetivo construir vivienda y sacar el sesgo viviendista de la política de vivienda que ha existido hasta el día de hoy, sino que también construir ciudad. El Estado en su función empresarial desempeña un rol principal en algunas actividades económicas de nuestro país. Cabe señalar que, en virtud de principios constitucionales como son el de subsidiariedad o libertad económica y de acuerdo con el orden público económico, la actividad del Estado, de la empresa, del Estado empresario, se ha relegado a determinadas y excepcionales situaciones. La actual legislación establece que las empresas públicas pueden ser creadas a través de dos mecanismos, a través de una empresa pública creada por ley o por medio de sociedades del Estado. En el primer caso estamos frente a órganos de la administración del Estado y en el segundo frente a sociedades anónimas. Considerando que esta propuesta se acoge a la creación de la empresa por ley, es decir, el Estado es controlador de esta empresa, pero junto con los agentes y actores que intervienen en este proceso. Para tal efecto se establece en la presente propuesta la siguiente estructura organizativa: empresa del Estado, que contará con la personalidad jurídica y patrimonio propio. Su carácter será público y tendrá por objetivo la construcción de vivienda y la manufacturación de insumos, productos, subproductos y materiales de construcción. Esta se relacionará con el gobierno a través del Ministerio de Vivienda. ¿Sí? ¿Me das un minutito? Sí. Voy a pedir la unanimidad de los parlamentarios presentes para extender la sesión hasta las 5 de la tarde. Perfecto. Presidente, sí, por supuesto, cuenta con mi
beneplácito para alargarla y todo el tiempo que sea necesario, no solo hasta las 5. Muchas gracias, diputado Bay. Continúe, don Alexis, disculpe la interrupción. Muchas gracias. El régimen aplicable, el contenido de la ley que la crea y sus estatutos por las normas que rigen la sociedad anónima abierta y la legislación común. La administración de la empresa estará a cargo de su directorio, el cual estará conformado por diversos miembros representantes de la sociedad civil y del Estado. Para cumplir con los objetivos propuestos, la empresa nacional de construcción que proponemos e insumos tendrá por objetivo urbanizar, remodelar y subdividir inmuebles en el territorio nacional, formar una reserva de terrenos para el desarrollo de viviendas sociales e infraestructura urbana, entregar soporte técnico a los municipios que carecen de fondos municipales adecuados para tener estos equipos y organizaciones de la sociedad civil habilitadas para proponer proyectos a la empresa, ejecutar por cuenta propia o de terceros las obras de construcción de viviendas sociales e infraestructura urbana, ya sea de carácter estatal, privada o mixta, y establecer por cuenta propia o de tercero un establecimiento de carácter industrial que manufacture y suministre todo tipo de insumos y materiales de construcción. Paso a detallar las funciones. Punto 1. Proyectar zonas de urbanización, mejoramiento urbano y equipamiento comunitario en cualquier parte del territorio nacional de acuerdo a los respectivos planes reguladores vigentes. Urbanizar, remodelar y subdividir por cuenta propia o de terceros terrenos o inmuebles urbanos o rurales para la ejecución de planes habitacionales, equipamiento comunitario y desarrollo urbano. ¿Sí? Estamos en el tiempo. Ya, termino enseguida. Expropiar, comprar, vender, permutar, rematar, dar y recibir en pago, aceptar cesiones, asignaciones y donaciones por cuenta propia o de tercero. Y en general, adquirir a cualquier título bienes inmuebles, inmuebles y transferirlos para el cumplimiento de sus fines. Hemos detallado una serie de funciones, sin embargo voy a pasar a las finales para ir terminando con la presentación. Cumplir otras funciones relacionadas con la exploración, investigación, producción y comercialización del área de la construcción o derivados. Y en general, de la manera más amplia, sin que la enumeración anterior sea taxativa, dar cumplimiento a sus finalidades y a las que en lo sucesivo se le asignen con la sola limitación de no invadir la competencia y atribuciones de los otros órganos del Estado. Dicho esto, la presente propuesta de una empresa nacional de construcción e insumos viene a dinamizar el sector golpeado por la pandemia en términos de reactivación y redistribución a través del empleo y la distribución de beneficio urbano, corregir y mejorar los procesos de construcción y planificación de la ciudad atendiendo a la legislación vigente, aumentar los criterios de calidad en la habitabilidad y construcción de viviendas sociales que hasta el día de hoy se encuentran al debe, y canalizar de mejor manera los procesos de mejoramiento a nivel barrial con una perspectiva holística y no barrio por barrio. Reitero mi agradecimiento por el tiempo dado en esta comisión. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a todos quienes están por la atención y el tiempo. Quédate ahí, Alex, porque la propuesta es bastante específica, así que yo creo que puede surgir algunas preguntas. Don Carlos y Francisco. Perfecto. ¿Quién parte? Hoy ustedes se van a distribuir el tiempo, ¿no? Sí, gracias. Nosotros no vamos a distribuir el tiempo. Gracias, diputado. Presidente, perdón. Vamos a partir. Primero que nada, muchas gracias a la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados por abrirse a escuchar nuestra investigación. Nosotros somos el Centro de Producción del Espacio de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Construcción de la Universidad de las Américas. Está Francisco Vergara, que es el director del centro, yo soy el director de la Escuela de Construcción. Es un centro bien especial porque aglutina mucha investigación que se da en el ámbito de la construcción, el urbanismo, la arquitectura. Trabajamos bien involucrados en ese sentido. Nuestro centro tiene aproximadamente un año y unos meses, y en este tiempo hemos desarrollado varias cosas, la mayoría disponibles en nuestro sitio web, producciondelespacio.org, y dos cosas que son relevantes. El primero es un atlas de indicadores territoriales para ser vistos y revisados para todo tipo de política pública en el ámbito de la pandemia, que lo publicamos en marzo de este año. Y segundo, lo que nos conlleva ahora, que corresponde a nuestro libro Contribución Económica, Contribución de la Economía Política de la Vivienda en Chile. Este es la portada de nuestro libro, se encuentra hoy día agotado, creo que están saliendo las últimas
ejemplares que quedaban en la bodega. Pero bueno, en síntesis tiene tres grandes cosas. Primero, que el mercado de la vivienda en sí reproduce las desigualdades por la condición monopolística del suelo. Por lo tanto, hablar en rigor de vivienda de ciudad, necesariamente tenemos que hablar del mercado del suelo. Un mercado que en las condiciones de comparación con otras economías está particularmente desregulado en nuestro país. Y desregulado de un antecedente que Alex Paulsen nos hizo muy bien, lo hizo muy preciso al circunscribirlo en los años 70. Vamos a ir viendo de qué avanzamos con esto. La misión de esta regulación y la producción de ciudad viene dado a efectos junto con la financiarización, con la inversión de los bancos, etcétera, en grandes factores de desigualdad que tienen hasta el día de hoy algunas consecuencias, en particular con respecto a la pandemia. Creo que es importante y Francisco va a ahondar más en ese punto. Ahora, en rigor, y siendo riguroso, independiente de que estamos bastante de acuerdo con todos nuestros predecesores en esta sesión, la ciudad justa exige una agresiva inversión. Y más que una agresiva inversión, va a ejercer también o va a necesitar de una nueva forma de pensar en cómo construimos esta ciudad. Donde, si bien lo que planteaba Alejandro Aravena al principio sobre esta gradualidad de la construcción de vivienda es sumamente relevante, también es muy relevante lo que planteaba, los instrumentos que planteaba nuestro amigo Luis Eduardo Brechani. Ahora, en ese contexto, claramente la creación de un ente que sea capaz de entender cómo funciona todo esto desde una perspectiva estatal, como plantea Alex, puede ser sumamente interesante. ¿Por qué? Porque efectivamente existen condiciones de monopolio que hacen que el suelo sea muy difícil de controlar sin ningún tipo de regulación como la que tenemos hoy día. Lo primero que podemos ver, está en nuestro libro, corresponde al aumento del precio del suelo contra el aumento de las remuneraciones, del precio de la vivienda respecto al precio de las remuneraciones. Si se dan cuenta, están desacoplados. La vivienda está creciendo su valor ha crecido en los últimos tiempos de forma más alta que lo que hacen los sueldos. Por otro lado, si lo comparamos, siendo la línea segmentada, el precio de los materiales, la línea delgada, el precio de la vivienda, y la línea gruesa, el precio del suelo, en cuatro comunas, en nuestro libro están todas las comunas de Santiago, y estos datos son de la Cámara Chilena de la Construcción, no son datos levantados nuestros, es un análisis secundario. Claramente el precio del suelo está pujando al alza el precio de la vivienda. Y si lo vemos espacialmente, ese precio de suelo tiene una concentración en algunas comunas donde efectivamente ya hay expulsión, no solamente de las clases bajas, sino que también de las clases medias, incluso en algunos casos de las clases medias altas. Porque el precio del suelo en un mercado liberalizado las expulsa de las centralidades, y las expulsa absolutamente de las centralidades. Y por lo tanto, en ese contexto, lo que necesitamos es una forma de entender ¿cómo regulamos ese valor del suelo? Por ejemplo, este el valor del suelo está en un texto que escribimos junto con nuestros investigadores. Aquí tengo que hacer un paréntesis. Nuestro centro de investigación trabaja en conjunto con Felipe Encina de la Universidad Católica, de CEDEUS, y con Ricardo Trufelo del Observatorio Ciudades, con los cuales hemos escrito este libro juntos y hemos estado haciendo investigación a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué ocurre? El precio del suelo aumenta de manera significativa en las clases altas, en la zona de altos ingresos, y va expulsando ya a la gente de los distintos lados. ¿Qué ocurre? Lo que ocurre, y esto ya tiene una explicación a lo que hablábamos del aumento de los campamentos, si vemos cuánto es el gasto mensual por vivienda, el gasto que se dedica a la vivienda en los distintos deciles, lo que ocurre es que en el primer decil, este es el 321%. Por lo tanto, no es posible que esa gente, que las personas que están en ese decil no vivan en campamento. Necesariamente van a tener que vivir en campamento.
porque no les alcanza y de hecho sus ingresos es un tercio de lo que realmente tendrán que pagar por vivienda. Y así sucesivamente hasta el cuarto decil. Por último, ¿cuánto de este porcentaje del arriendo se va, cuánto porcentaje del sueldo se va al arriendo? Es un 61% en Santiago, pero si vamos a las otras ciudades en general, solo tendríamos referencias o rangos de precios asociados a Londres o asociados a Buenos Aires, donde es bastante más. Y donde existe otro tipo de ciudad, una ciudad diferente, una ciudad con mayor acceso a bienes públicos en ambos casos. ¿Cómo se ha resuelto esto? Bueno, se resuelve con una cosa bien interesante. Abrimos un mercado de arriendo, abrimos empresas que no solamente están abiertas a hacer la comercialización del arriendo, sino que se publicitan de una forma como las pueden ver acá. Firma, descansa, atrae tu nueva inversión. Arrendarle a los jóvenes venezolanos es una muy buena idea. Nosotros si revisamos los precios de arriendo y las ofertas, hay mucha cuestión que requiere de una mirada que va más allá del CERNAC, ¿ya? Va de una mirada de entender que la vivienda es un derecho. Y ese quizá es uno de los puntos interesantes. ¿Por qué? Porque si yo reviso y hacemos un pequeño levantamiento, resulta que tenemos yield o rentabilidad de la inversión que son todos superiores a cualquier fondo mutuo. ¿Y qué es lo que hacen las personas en realidad? Como dicen, voy a tener una jubilación muy mala porque el sistema de FP no me da las satisfacciones. Si yo soy del noveno decil, lo que ocurre es que compro una vivienda para arriendo y la arriendo. Y rento sobre ella de una manera bastante importante. ¿Pero qué ocurre con esa renta? Esta es la distribución censal de los arriendos publicados en Portal Inmobiliario a septiembre del 2019. Y estas son las variaciones de precios hasta julio del 2020. Si se dan cuenta, esos departamentos, que eran muy buen negocio hace un tiempo atrás, lo que ocurre es que efectivamente han bajado los arriendos y han bajado los precios de los arriendos. ¿Y eso qué se transforma? En un aumento en la cartera deteriorada según la Comisión de Mercado de Valores. Este gráfico lo sacamos antenoche. Y por lo tanto, en ese contexto, estamos en un problema donde también el mercado del arriendo requiere algún nivel de regulación. Y, bueno, esto es algo que podemos entrar a discutir en un rato más. Revisamos muchas de las empresas que están en bolsa, que tienen memorias en vivo, o sea, puestas para el escrutinio público, y resulta que encontramos que los bancos tienen una cantidad importante de las acciones de cada una de esas cosas. Por lo tanto, ahí se da una cosa bien extraña, porque al final el banco financia la constructora, financia la inmobiliaria, financia la constructora y después financia la persona que va a comprar. Entonces, no es que uno tenga nada en contra de que haya en esas cadenas, pero por lo menos deberíamos mirarla con un poquito de ojo, digamos. ¿Ya? Y eso es un poco lo que venimos a conversar. Bueno, ahora, todo esto tiene un correlato con lo que ha pasado con el COVID. Y esta parte me encantaría que la desarrollara nuestro director Francisco Vergara. Perfecto. Muchas gracias, Carlos. Además, muchas gracias por la ingeniosa vuelta que le dio a la situación. Francisco, por favor, los minutitos que quedan. Ahí me escuchan bien, ¿cierto? No puedo compartir pantalla, pero creo que Carlos puede hacer los pasos del PowerPoint para no cambiar, ¿cierto? Carlitos, pasemos a la próxima, por favor. Bueno, justamente el COVID-19 ha sido una instancia bastante crítica por todos los fallecidos que se han ido enumerando, lamentablemente, pero también porque nos ha iluminado a todos los que no eran expertos en ciencias urbanas o en urbanismo, en arquitectura, lo crítico que son nuestras ciudades en lo que es la configuración actual de estas ciudades. Este es un gráfico que nosotros produjimos con el grupo de estudio que Carlos mencionó antes, también incluido ahí Rodrigo Hidalgo, Juan Correa y también Felipe Ladrón de Guevara, donde nosotros hicimos un análisis de qué forma, cuáles son los factores que mejor explican desde los determinantes sociales de la salud en materia de vivienda y urbanismo, que mejor permiten explicar cómo se fue moviendo el virus del coronavirus, los contagios, a lo largo de la ciudad de Santiago en todas sus comunas. Desde el 30 de marzo en adelante, que es desde cuando teníamos datos más o menos fidedignos de lo que fue entregando el Ministerio de Salud. Y pudimos identificar que el principal factor de expansión es la vulnerabilidad de los hogares, que es la línea roja. La línea roja indica que a medida que el virus fue avanzando en el tiempo, este se fue localizando en hogares más vulnerables,
Carlos, pasemos a la siguiente, porfa. Que, bueno, pasemos a la siguiente, porque, espera un poquito, dame un segundo para simplemente enunciar por qué es importante este mapa, porque este mapa de segregación socioespacial, ya lo mostró Eduardo, este mapa de segregación socioespacial sirve casi que para todo lo que tenga que ver con relaciones de oportunidades económicas, laborales, culturales, educativas, etcétera. Todo va a dar forma a este queso, por decirlo así, donde hay un sector oriente, un triángulo oriente muy marcado por tener muchas oportunidades, muchas virtudes, mucha calidad de vida incluso, contra el resto que es bastante más diverso, donde se reparte un poco más la ciudad y donde la ciudad hacia los extremos se vuelve mucho más desigual. Esto tiene mucho que ver con cómo el coronavirus se esparció por la ciudad. Y por eso es crítico, porque lo que nosotros estamos diciendo con esto es que las pandemias y la segregación socioespacial nos han permitido entender de que la segregación socioespacial es un riesgo sanitario. Acá tenemos, sí, avanza Carlos, por favor. Acá tenemos el progreso de la concentración de casos de coronavirus por comuna en el tiempo. La línea de abajo, la línea de las X, es el tiempo. Si pueden ver, por ejemplo, hacia arriba, todo parte en las comunas de Providencia, Ñuñoa, Vitacura, Las Condes, Cochabamba, parte. Y, ¿sí? ¿Las comunas están, tienen algún orden en esta imagen? Sí, están desde donde parte la mayor cantidad de contagios hacia donde más se contagia, donde hay más concentración hacia el final. Y por tiempo, es la línea de tiempo, digámoslo, marzo arriba y el último de abajo, Cerro Navia, sería fines de agosto, que es hasta donde nosotros hicimos la recolección de datos. Pueden ver claramente cómo parte en Providencia y la curva empieza a descender porque se reduce la cantidad de concentración, pero hacia las comunas de bajos ingresos vemos que esta cuestión se empieza a inflar hacia arriba y la concentración se empieza a localizar en estas comunas de bajo ingreso. La segregación socioespacial ya no es un tema urbanístico, es un tema de salud pública y tenemos que enfrentarlo de manera interdisciplinaria. Siguiente, Carlos, por favor. Entonces, ¿cómo lo enfrentamos? Bueno, por supuesto que aquí los aportes de los colegas que han estado presentando son fundamentales. Nosotros tenemos una mirada que me imagino que va a complementar muchas de las otras. Tenemos dos principales aproximaciones que tienen que ver con conclusiones que hemos sacado de diferentes investigaciones que hemos publicado en diferentes medios científicos. Nos aseguramos de tratar siempre de decir cosas que hayan sido revisadas por pares para que no, para no mandarnos las partes. Todo lo que está dicho acá está publicado, así que lo pueden revisar. Algunos están publicados en inglés, podemos conversar si necesitan algún otro tipo de datos, los facilitamos en español sin ningún problema. Pasemos a la siguiente, Carlos, porque estas son las dos principales cosas. Uno es desfinanciarizar y otro es avanzar hacia una ciudad del bien común. Para eso nosotros hemos explorado una oportunidad de una idea que ha dado vuelta en el mundo y que existe en muchas ciudades del mundo ya, que tiene que ver con una ciudad con subcentralidades. ¿Qué sería eso? Bueno, lo que se ha llamado como la ciudad de los 15 minutos también. Y nosotros en una evaluación que hicimos, que se ha publicado ahora este mes de octubre, en la revista LAN, identificamos que solamente un 1,87% de la población del área metropolitana de Santiago tienen acceso a esa ciudad de los 15 minutos hoy en día. 1,87%. Nadie más. Nadie más tiene acceso a esa ciudad. Carlos, siguiente. Y también podemos ver que si se acuerdan, bueno, ojalá se acuerden del mapa anterior, de ahí lo he puesto al lado, la concentración de la inversión privada está justamente en donde está esa ciudad de los 15 minutos, y en ningún otro lado. Por lo tanto, existe un excesivo interés, por supuesto, porque soy privado, me interesa el lucro, me interesa ganar plata, yo me voy a las zonas de la ciudad donde ya está asegurado que voy a ganar plata, porque está buena esa zona, ¿cierto? No hay que meterle plata a ese sector, ya está bueno, ya puedo, por lo que ponga ahí se va a vender. Entonces, en ese contexto, el mercado inmobiliario, que es el agente productor de vivienda, principal productor de vivienda, por lo menos como Santiago, termina por reproducir este fenómeno y termina por alejarnos de la ciudad de los 15 minutos, que es la ciudad deseable de la historia del urbanismo, que es la ciudad concéntrica, esta ciudad donde todos los servicios están a una distancia caminable, es la ciudad de Yangel, o cualquier persona, de la Jane Jacobs, esas ciudades que estuvieron de moda y que siguen estando de moda, que no llegan al tercer mundo todavía, que debieran llegar, para llegar ahí tenemos que hacer muchos cambios. Sigamos, Carlos. Sin embargo, y esto es súper importante, estos son los bienes públicos de la ciudad. Colegios, áreas verdes, centros de salud.
Lo negro es donde está hoy una buena distribución. Lo negro es donde está, hay manzanas, donde las personas sí viven a 15 minutos de esas funciones. Lo que no les queda cerca son las funciones que dependen del mundo privado. Y eso es clave. ¿Por qué? Porque si bien los bienes públicos están deteriorados, muchos de estos sectores ya están, el suelo ya está disponible para generar una inversión y un mejoramiento del espacio. Específicamente, lo más relevante es colegios y áreas verdes. Esos son los que están mejor distribuidos sobre la ciudad. Puede que las áreas verdes estén secas, puede que las áreas verdes tengan todos los juegos rayados, etc. Pero el suelo ya está. Ese suelo ya está disponible, lo mismo de los colegios. Por lo tanto, no hay problema con lo público, hay problema con lo privado. Farmacias, librerías, supermercados, mini markets. Eso es lo que nosotros identificamos principalmente, que no está bien distribuido y que es clave para desarrollar una ciudad donde tú no tengas que viajar al centro para hacer todos tus trámites o hacia otra comuna. Siguiente, Carlos. Francisco. ¿Sí? Estamos en el tiempo. Ya, dame 2 minutos y cerramos. La ciudad de los 15 minutos se puede hacer. Nosotros nos apoyamos en 4 modelos principalmente, Viena, Barcelona, Bilbao y Edimburgo, por supuesto son ciudades del mundo desarrollado, pero son ciudades que alguna vez no fueron desarrolladas, sobre todo en un periodo post-crisis, en la posguerra. Nosotros estamos en una especie de posguerra porque vamos a reconstruir nuestra constitución, vamos a reconstruir nuestro acuerdo social, vamos a repensarnos, por lo tanto también debemos repensar las ciudades. Tenemos algunos reparos, el subsidio lo capta el suelo y la renta de los productores de esa vivienda sobre el suelo, esto cambia si el productor es el Estado, quien ya habiendo diseñado solo licita la construcción de las obras, que esto es lo que hacía la Cormu antes de la dictadura, que se perdió, que no es un modelo en donde no había mundo privado, sino que era un modelo donde el Estado asumía un protagonismo en el diseño de la ciudad, en la planificación urbana que no tenemos hoy en día, y que el mercado, los privados, lo que hacían era participar construyendo, no rentando también del suelo, sino que produciendo vivienda, haciendo buena construcción. Y se licitaba no al más barato, sino que al que mejor construía. Una oferta técnica, no económica. Siendo el mercado el que peor distribuye en la ciudad, según lo que nosotros hemos podido investigar al menos, los gobiernos locales pueden licitar el uso de patrimonio fiscal. Sabemos que hay mucho patrimonio fiscal repartido y mal administrado por bienes nacionales, o mal gestionado, que podría ser utilizado, por ejemplo, para utilizar estas funciones urbanas esenciales, pero sin fines de lucro, un poco asociándonos con lo que planteaba Luis Eduardo y también lo que planteaba Alex. Siguiente, Carlos, para cerrar. Y siguiente de nuevo, para que esa ya, yo creo que se repite. Nosotros hicimos, hace rato que venimos peleando contra los subsidios, tenemos una conversación bien fluida con Miguel Launer, que también está en esa pelea. Nosotros identificamos que por subsidio al año, el ministerio, lo que es transferencia de capital, el Ministerio de Vivienda gasta 49 millones de UF al año en lo que es transferencia de capital, en subsidio, principalmente. Diferentes tipos de subsidios, Plan Santiago, Quiero Mi Barrio, Mejoramiento de Patrimonio, hay una cantidad enorme de subsidios para tirar la chuña. Si eso se concentrara en 5 años en utilizar toda esa transferencia de capital en producir vivienda, en el modelo que nosotros estamos mencionando, es decir, sobre suelo público, siendo licitando la construcción, la oferta técnica, no la oferta económica, y siendo el Estado el que controla, a costo de construcción de vivienda en Ñuñoa, porque nosotros utilizamos esa calidad estándar, por lo menos para hacer las evaluaciones, que son a lo menos 14 UF por metro cuadrado entregado, estaríamos hablando de que en 5 años, en un plan agresivo, por supuesto, lograríamos eliminar el déficit estructural de vivienda de 500.000 unidades. Una producción anual de 76.800 unidades de vivienda, que es más o menos lo que estaba planteando Alejandro al comienzo. Pero para eso hay que tomar una decisión política. Hay que decir, por último, si al mundo a Chile le encantan los subsidios para todos, ¿cierto? Pero por último, digamos, en 5 años, esos subsidios van a ir solamente a la producción de vivienda pública. Tener un stock bien distribuido en todo el territorio, como se ha demostrado que el Estado sabe distribuir sobre los territorios, pero para el arriendo a justo precio. Es decir, un 20% del ingreso de los hogares, no más que eso. Si alguien tiene 0 ingresos, 0. Si alguien tiene 300 mil pesos, ese 20% y así. Y con eso el Estado empieza a recuperar también lo que invierte en estos subsidios y puede utilizar esa recuperación para generar nuevos modelos de financiamiento de inversiones urbanas o desarrollo urbano. Tenemos otras cosas pendientes, las podemos conversar después. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ustedes. Han estado bastante potentes las presentaciones, porque además todos trajeron propuestas muy concretas. Así que va a ser difícil hacerse cargo de todo. Voy a dar la palabra a los señores y señoras diputadas para que puedan hacer preguntas. El diputado Espinosa tiene la palabra en primer lugar.
Muchas gracias, presidente. Yo recomendaría... Pero, diputado Pinoza, para hacer el orden de las palabras inmediatamente, ¿quiénes más quieren palabra? Pueden levantar su mano. Diputado Jarpa, diputado Urrutia y Cast, no, diputada Luc, diputado Urrutia, ya, todos. Ok, eso es bueno. Ya, diputado Espinosa. Presidente, yo recomendaría que tuviéramos un margen también de tiempo nosotros para... Sí, para ¿tres, nuestro... le parece? 3 minutos está bien, para que no nos... Ya. Pero yo quisiera primero partir valorando cada una de las exposiciones. Algunas de ellas son bastante centralistas y nos reflejan la realidad de nuestras regiones, pero la verdad que todas, desde todo punto de vista, demuestran una realidad que es importante. Hoy día tenemos una población creciente que espera, ¿no es cierto?, la solución habitacional en las comunas respectivas. No hay que olvidar que en Chile tiene más de 250 comunas que no son Santiago, somos más de 345 en el país, me refiero a que son ciudades menores de 50.000 habitantes y que tienen hoy día el mismo problema que están teniendo las grandes ciudades, que era el problema que no existía hace 10 años atrás, que es el tema del suelo. Ahí tenemos un tema muy importante, por eso yo valoro mucho una de las exposiciones que hablaba de que el mercado de la vivienda reproduce en Chile las desigualdades por la condición monopolística del suelo y que el Estado debe regular más y que tenemos que crear ciudades más justas. Yo me quedo bastante con esa intervención. Quiero hacer algunas apreciaciones, presidente, antes de mi consulta a los expositores, a ver si comparten lo que yo quiero plantear o si es una visión más que nada de las regiones. En los últimos días hemos visto con preocupación algunas noticias que han salido en los medios de comunicación, en el Mercurio y otros, que hablan de que los programas de la vivienda social sin amiga, sin deuda, son programas no eficientes. Y eso es preocupante, porque en definitiva, como se vuelve a la lógica del año 2013 de querer minimizar un programa que ha sido tremendamente potente en las regiones, que es el DS49, que es un programa que tiene algo muy, muy importante que hay que decirlo, que es un programa demasiado regulado, que está súper engorroso para calificar un proyecto debido a las exigencias que tiene. Tiene un cuadro normativo y especificaciones técnicas súper exigentes en comparación a otros programas, como el programa Estrella del Gobierno, que es el DS19, el que tiene escasas restricciones, las que son súper básicas, y ni siquiera tienen inspecciones técnicas del CERVU durante la ejecución de sus proyectos. Y entendemos que el DS19 es un proyecto que por cada 1.000 habitantes solamente entrega solución habitacional a 250 familias vulnerables, el 25% aproximadamente. Entonces yo quisiera, en este minuto final, señalar, ¿no es cierto?, que efectivamente tenemos un problema en Chile grave, que es el tema de la escasez de suelos de factibilidad, pero también tenemos problemas sanitarios para los proyectos de vivienda, porque la ampliación de los territorios con factibilidad es una necesidad muy urgente y muchas veces estamos dependiendo de las empresas sanitarias. Aquí la empresa de Sal, que fue la empresa que tuvo el grave problema con Osorno, que lo dejó sin agua durante 12 días, ha puesto restricciones tremendas a la ampliación de los radio operacional y a las factibilidades del agua. Entonces eso ha limitado la posibilidad de presentar proyectos sociales. Y por lo tanto, diputado Espinosa, lo perdemos. Y además que está en el tiempo. ¿Qué significa ello? Que obviamente se trata de mostrar que este programa no es eficiente porque el tema de la arte, la especulación sobre el tema del suelo... Diputado Espinosa tiene problemas de señal. Así que vamos a pasar al diputado Jarpa, porque lo perdimos definitivamente. El costo del valor del suelo. Yo quisiera preguntarle a los opositores si coincide. Diputado Espinosa. Perfecto. No, le decía que yo lo escucho perfecto a ustedes. Escucho bien ellos, ¿no? Ahí volvió, pero lo perdimos un segundo. ¿Puede hacer la pregunta? Porque además estamos en el tiempo. Sí, no, yo sé que estoy en el tiempo. La pregunta es que si ellos coinciden con lo que estoy planteando yo, en el sentido de que hay un ánimo, o visualizamos un ánimo de que se quiere bajar el perfil a un proyecto tremendamente importante para miles de familias que no pueden y no calificarían en los programas de integración. Esa es la pregunta, porque el DS49 para nosotros en región es muy, pero muy, muy importante. Muchas gracias, presidente. Diputado Jarpa, luego diputada Luc, luego diputado Urrutia. Les voy a contar los 3 minutos. ¿Está silenciada, diputada Luc? ¿Sigue silenciada, diputada Luc? No, pero yo al diputado Jarpa primero. Perdón. Diputado Jarpa y luego diputada Luc. Diputado Jarpa está en silencio.
Diputada Luke, pase usted mientras el diputado Jarpa hace los arreglos tecnológicos. Ya, gracias, presidente. A ver, yo dos cosas cortas. Siempre estamos hablando de integración y yo echo mucho de menos el término de gentrificación, que algo dijo Carlos, pero digamos, lo que yo vivo, por lo menos las comunas que yo represento, que nos está pasando mucho el tema de gentrificación y sobre todo en las capitales urbanas de otras regiones que me lo han contado. Que yo creo que también ahí vamos a tener que tener un problema próximo o en algún minuto, más allá del tema de integración. Y otra cosa que quería saber era lo que se estaba con el tema, cómo densificar dentro del radio urbana para no segregar, por ejemplo. Por ejemplo, yo sé que la comuna de la segunda comuna más grande de Chile, que es Concepción, se está tramitando congelar el plan regulador comunal. Y al hacer eso, se baja la altura en el casco céntrico. Esto va a generar que la gente empiece a irse otra vez a las periferias y lo más vulnerable, nuevamente, van a quedar en la periferia y no se va a lograr lo que nosotros precisamente queremos, es eso. Porque yo me acuerdo, los años que yo fui core, hicimos el PRMS 100, más allá que nos guste o no nos guste, pero al final igual ya nos quedamos cortos. En muchas comunas no tenemos terreno, y el ejemplo que pasó en Barnechea, en donde está la ermita, el bicentenario que hizo Alejandro, tenemos un leve problema también de que nunca se vieron los perfiles en las calles, nunca se vio y que ellos tenían camión en vez de autos, y ahora no se puede transitar casi en esas calles. Ya es un tema maya que tengo el parque en un lado, todo, pero tenemos un grave problema también de que no se pensó nunca en el tema de viviendas sociales, que la gente, más allá de autos, en muchos casos tienen camiones y camionetas grandes. Gracias. Muchas gracias, diputada Luc. Por un tema de jerarquía, voy a saludar la presencia del presidente de la Cámara de Diputados, señor Diego Paulsen, en la sesión. Bienvenido, señor presidente. Diputado Jarpa tiene la palabra, hasta por 3 minutos. Gracias, presidente. No, en primer lugar, quiero agradecer las excelentes presiones, lamentando que por razones ajenas a mi voluntad puede ser solo parte de la parte final del diputado Bresciani, del doctor Bresciani y las otras dos intervenciones, las cuales me parecen... Buena idea. Así es. No, sí, efectivamente, yo creo que aquí lo más importante que me ha quedado en estas exposiciones, la necesidad de que el tema de la vivienda está íntimamente relacionado, tiene que verse intersectorial. Y creo que, en ese sentido, creo que es muy importante lo que nosotros ya aprobamos en la Cámara de Diputados, el proyecto que envió el gobierno, para que sea el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Y aquí no solamente hay que ver la planificación de las ciudades, sino que también lo que son las capitales regionales. En ese sentido, yo hablo por la nueva región de Ñuble, donde el desarrollo de la ciudad de Chillán, de la intercomunidad de Chillán Viejo, está íntimamente relacionado también con todas las con ese motivo, señor presidente, creo que las exposiciones que nosotros hemos tenido dan lugar, y le propongo que podríamos tener una jornada temática al respecto, porque por supuesto con las intervenciones nuestras no hay tiempo para la respuesta de los expositores, que tocaron temas muy importantes. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Jarpa. Tiene la palabra diputado Urrutia. Hey, buenas tardes a todos. Gracias a los expositores por las presentaciones. En primer lugar, yo quería pedir, presidente, que nos enviaran las presentaciones a nuestros correos. Hay un discurso ahí un poco largo para seguirlo, a ver si podemos entender con mayor profundidad lo que nos quisieron transmitir. Y hay un tema que no vi, pero algo mencionó la diputada Luke. Comparto que el gran tema hoy día es la gestión de suelo. Y hay un problema que se viene presentando desde hace un tiempo en algunas municipalidades con las modificaciones sistemáticas de los planes reguladores que bajan densidades y alturas. Aquí en la región tenemos varios casos emblemáticos. Valparaíso, Quilpué, Concón, son comunas que han modificado sus planes reguladores, han bajado densidades, han bajado alturas y han expulsado de esa manera del área urbana, o incluso del área urbana, ni siquiera ya de la centralidad, la posibilidad de encontrar soluciones para viviendas de carácter social.
Y lo segundo, y ese tema no lo tocaron, o sea, cómo enfrentarlo, porque hoy día tenemos problemas serios y severos en que los consejos municipales y los alcaldes tienen una visión con respecto al desarrollo comunal que muchas veces dista de lo que es la solución para disponer de viviendas para toda la comunidad. Y lo segundo es que en el Ministerio de Vivienda, desde un tiempo a esta parte, se ha incorporado, no solo en la glosa 12, sino que ya con cargo a los proyectos de vivienda social, la posibilidad de comprar suelo. Pero tienen una limitación. Entiendo que el valor que soporta por el punto de equilibrio es no más allá de una UF el metro cuadrado. Entonces, es bastante difícil dentro del área de la centralidad de una ciudad poder adquirir terrenos con una UF el metro cuadrado. Entonces ahí hay un dilema que tiene que ver con la disponibilidad de recursos versus la demanda que hay en este minuto por obtener viviendas en zonas más centrales. Así que son dos temas que yo creo que es importante conversarlos, pero más allá de felicitar a los exponentes por sus presentaciones, yo creo que es bueno analizarlas porque se han tocado varios temas muy distintos unos de otros, no son todos parecidos, aunque todos buscan y tienen una sintonía común, que es disminuir el déficit habitacional que tenemos en Chile, tanto en cantidad como en calidad. Y yo creo que es un tema que hay que seguir discutiendo en profundidad. Recojo la iniciativa que ha sugerido el diputado Jarpa, de a lo mejor tener una jornada temática para tratar este tema con mayor tiempo y ojalá que sea personalmente y una vez conociendo las ponencias de cada uno de ellos. Así que gracias. Muchas gracias, diputado Urrutia. Vamos a ver si los expositores están disponibles para una jornada temática. Quizás fue un exceso de parte de la comisión haber traído estas cuatro exposiciones el mismo día. Yo quisiera hacer una pregunta antes de pasar a la respuesta. A Alejandro Aravena, una pregunta muy genérica. Yo diría que con respecto a los énfasis de las cuatro exposiciones, las tres últimas, por decirlo así, tienen un énfasis muy importante en el mercado del suelo. Y yo quisiera saber qué rol le otorga en su presentación a este tema. Y de qué manera es una barrera para la implementación de las propuestas que usted nos ha traído. Y lo último es una pregunta para Alex. Hay una frase que no sé si la dijeron Francisco o Carlos, pero que está presente en la presentación de ambos, que es una frase que suena muy sencilla, pero que trae toda una crítica adentro, que es el principal rol o el mejor rol que debería tener el sector privado en materia de vivienda es construir vivienda. Es una frase que suena muy sencilla, pero obviamente trae toda una crítica bastante potente en su interior, porque en el fondo lo que están planteando es que no debería ser la renta con el suelo. Entonces, sin embargo, la exposición de Alex plantea específicamente el establecimiento de una empresa nacional de construcción. Y si le parece contradictoria su propuesta con esta idea de que el rol fundamental del privado sea construir. Porque, digamos, si sacáramos al privado del rol de construir, entonces el privado no jugaría ningún rol. Lo pregunto en esos términos para saber cuál es su posición. Obviamente, todos los invitados pueden pedir la palabra para referirse a alguna de las preguntas, aunque no hayan sido dirigidas a ellos en específico. Voy a proponer que contestemos en el mismo orden en que fueron las exposiciones. ¿Te parece? Presidente. Sí, diputado Urrutia. Presidente, yo tengo que presidir la Comisión de Seguridad Ciudadana en 10 minutos, así que me voy a tener que retirar en algún minuto. Perfecto. Así que me disculpan los expositores. El diputado Calisto. Está en una reunión, me dijo, no puede ser. Diputado Cass tiene una pregunta a sus colegas. Ahí quedo sin audio. Gracias, presidente. No, yo simplemente creo que relevar el nivel de la profundidad que tiene estos cuestionamientos y estos planteamientos que se han hecho no solo en las exposiciones, sino que en la reflexión.
que está asociada por parte de nosotros. Yo dificulto que haya algún tema más relevante que podría enfrentar esta comisión y su homónima del Senado en cuanto a la urgencia que tiene este déficit y este desafío que tenemos por delante. Y en esa línea, presidente, también quiero plantear la idea, quizá un poco más aterrizada de lo que plantea el diputado Jarpa, por lo menos tener una segunda sesión o una segunda de esta comisión para poder continuar con este diálogo. Yo creo que tenemos que enfocarnos, ojalá, en responder, estaba calculando más o menos el tiempo que le quedaba a cada uno de los expositores para responder nuestras preguntas, son cerca de 3 minutos cada uno, digamos. O sea, creo que ojalá podamos tener otra instancia lo antes posible y transformar esto también en código de ley, porque acá hemos hablado de subsidios, todos sabemos la historia de la política de vivienda en Chile, ha estado muy centrada en decretos y en lo que genera el ministerio, pero sin duda que sería necesario para no seguir haciendo lo mismo, como plantea el profesor Aravena, tratar de hacer el cuestionamiento más de fondo, ver, así como estamos hoy día reformulando el presupuesto base cero, ver cómo podemos repensar esto desde una hoja en blanco, de pensar, oye, ¿qué es lo que realmente tenemos que priorizar? ¿Qué es lo que tenemos que reformular en términos de las políticas de vivienda? En mi opinión, todo esto, las políticas y los fondos y los programas que se hacen vienen más bien de una mejora incremental año a año respecto a lo que se hace el anterior, pero no respecto a realmente decir qué es lo que nos pasa de fondo, cuánta vivienda nos falta y cómo lo hacemos en base a la plata que tenemos, que es una pregunta bien estructural. Eso, presidente. ¿No? Muchas gracias, por la posibilidad. Don Alejandro. No, a tratar de tomar muchas de las preguntas que se hicieron, a ver si puedo tratar de articularlas en una idea más general. Partiendo por el suelo es fundamental. Nosotros siempre hemos planteado que entre 1 metro cuadrado de suelo mejor localizado o 1 metro cuadrado más de casa, es infinitamente más importante pagar por un suelo más caro, porque ese metro cuadrado más de casa, en la medida que está integrado en el diseño inicial, una familia mentalmente en el tiempo lo va a poder hacer. Por tiempo, gana o energía que invierta, nunca va a poder modificar la localización. Esa importancia del suelo, para poder pagar esos suelos más caros, que si es lo que es, el límite está hoy en día en una UF, y en verdad cualquier ciudad de clase media va a estar pagando suelos 6 o 7 veces más caros, la única manera, y porque estos son vasos comunicantes, es por poder alcanzar densidades suficientemente altas que prorrateen entre más familias ese suelo más caro. Esa densidad más alta no puede llegar al límite de producir hacinamiento o de producir guetos verticales. La evidencia muestra que se pueden alcanzar densidades que paguen suelos 2 o 3 veces más caros que lo que la vivienda social está pagando hoy en día, sin tener que ir más allá de 4 pisos o de tener sistemas mecánicos de circulación vertical, porque cualquier conjunto de vivienda social tiene que estar preparado para un peor escenario en que nadie paga gastos comunes y eso no signifique un deterioro del conjunto ni la calidad de vida de la familia. Eso, para eso hay diseños. Pero para esos diseños hay poca disposición. La presentación que yo hacía de Rápido o Bien está principalmente basada en una declaración que hizo la Cámara Chilena de la Construcción, que es decir, aquí no hay que cambiar nada. Y ese no cambiar nada, diría yo, que es lo preocupante. Pero en la medida que nosotros compartimos que es posible hacerlo mejor dentro del marco regulatorio vigente, entonces eso no tiene que ser a expensas de la velocidad de la reactivación económica o de la velocidad de reducir déficit habitacional. Respecto de las 3 partes, para hacerlo bien simple, ¿no? En un voucher compuesto de plata con la que se tiene que pagar suelo, plata con la que se paga la urbanización y plata con la que se construye la vivienda, cada vez que uno puede destinar internamente recursos de un vaso al próximo, eventualmente puede poner en primera prioridad aquello que es más difícil. Por ejemplo, en la medida que alcanzamos densidades levemente más altas o que tenemos que hacer menos calles, pero introducir espacio colectivo entre lo público y lo privado, esa plata que se ahorra en urbanización puede ir a pagar un suelo más caro. Si me voy a la última partida, la de la vivienda propiamente tal, básicamente la vivienda está compuesta de estructura y de terminaciones. Si nosotros nos concentramos en la estructura,
que es lo que difícilmente va a hacer bien una familia por cuenta propia, y dejamos que las terminaciones sean un ítem abierto que pueda ocurrir alguna vez en el tiempo, esa plata eventualmente puede pagar lo que hoy no puede pagar la estructura para el estado final. Ahora, esto requiere una cierta flexibilidad, primero conceptual y mental, y segundo regulatoria. Lo que decía el diputado Espinosa es fundamental. El DS-19 es un buen programa en la medida que le hago honor a la palabra dinámico, la vivienda dinámica sin deuda. De alguna manera lo que trata de reflejar es que para focalizar en los más pobres y en aquello que es más urgente, hay que dejar un sistema abierto. Y solo para cerrar, encantado en todo caso de poder asistir lo que haga falta y las veces que haga falta a poder seguir conversando de esto, yo estoy totalmente disponible. Solo para cerrar con una idea. El año 2016 en Quito fue en la Naciones Unidas UN Habitat 3, que es la reunión de Naciones Unidas que cada 20 años fija la agenda urbana del planeta. La gran conclusión de Quito, y que uno podría leer en los Quito Papers, UN Habitat 3 lo dirigió Joan Clos, exalcalde de Barcelona. Y los Quito Papers además lo escribió gente como Richard Sennett, sociólogo de NYU, o Saskia Sassen de Columbia, o Ricky Burdett de London School of Economics. Si yo tuviera que decirle un título, fue la idea de un urbanismo poroso. Ellos planteaban, aun cuando usted tenga toda la plata y el tiempo del mundo, deje un sistema abierto que permita que se complete y ajuste en el tiempo y se focalice ahora en aquello que es más difícil y es más complejo, uno de las cuales es el suelo. En la medida que garantizamos localización, esas familias están más cerca de esa ciudad de 15 minutos que han dicho los expositores, gastan menos tiempo en trasladarse al día, esa vivienda tiende a valorizarse en el tiempo y de alguna manera estaríamos permitiendo el acceso a la concentración de oportunidades, que es la razón por la que siquiera la gente vive en ciudades. Mejor estar silenciado que con el micrófono abierto. Muchas gracias, Alejandro, y siendo la última intervención, quisiera a nombre de la comisión agradecerte mucho tu participación el día de hoy, y como se habrán dado cuenta todos los invitados, todos los diputados propusieron que esto se repita de alguna forma, así que espero que lo tengan a bien en su agenda. Luis Eduardo, ¿quieres establecer una idea final? No, sumamente corto, respondiendo un poco a lo que plantea el diputado Espinosa y el diputado Urrutia, cuando uno habla de suelo, hay que complejizar la discusión. Estamos hablando de gestión y planificación del suelo. El mayor problema que tenemos hoy día es que las herramientas que usamos están absolutamente manejadas en forma separada y eso genera puras distorsiones. Voy a poner un solo ejemplo de distorsión. Actualmente estoy trabajando con el alcalde de Talca en un proceso también de este mismo tipo en el interior del casco de Talca. Y el problema es que si uno maneja el tema solamente a punta de modificaciones de plan regulador, automáticamente los precios del suelo comienzan a subir. Uno cambia solo la norma, aumenta la densidad y al día siguiente los propietarios, que son dueños de esos terrenos, suben sus valores porque sienten que pueden construir más. Si uno no modifica la norma, restringe el acceso a esas personas a poder construir en mayor densidad. Por lo tanto, uno requiere cambiar la normativa para generar procesos de densificación adecuados que permitan compartir el valor del suelo. Pero también requiere hacerlo de tal manera que eso no se traspase a precio y termine subiendo los valores. Segundo, si uno solamente coloca subsidios nomás, si uno agarra y dice vamos a colocar subsidio más alto, un bono de renovación o densificación o regeneración urbana en el casco de la ciudad para que solamente los sectores vulnerables puedan acceder. Automáticamente lo que ha demostrado en la historia, por ejemplo, del famoso subsidio de localización creado por el Ministerio de Vivienda en 2006 lo demostró, automáticamente eso genera, si uno lo trata por separado, el mismo efecto, los precios del suelo suben, porque las personas que están en ese distrito saben que pueden vender sus terrenos más caros porque hay gente que puede pagar. Tercero, si uno en vez de subsidio o normativa lo que hace es simplemente salir a comprar suelo, ok, vamos a salir a comprar suelo, ocurre exactamente lo mismo. La historia del Ministerio de la Vivienda durante la década antepasada, la década del 2000 al 2010, demostró que cuando los serbios salían solo a comprar terrenos por separado, automáticamente la sola percepción de que el Estado estaba comprando terreno hacía que los precios del suelo volvieran a subir. Por lo tanto, si uno maneja instrumentos segregados, normativa, subsidios, incluso inversión en infraestructura, que hace que los lugares sean más atractivos y por lo tanto valgan más, o compras de suelo, todos en forma segregada y por separado, lo único que genera es generar puros efectos secundarios negativos. Y por eso es que la clave es usarlo en forma integrada. O sea, si se va
¿Es necesario que en algunas ciudades se modifiquen las normativas para acoger más densidad? Sí, pero esa densidad tiene que ir condicionada a que solamente permita que accedan a ese sector con mayor nivel de densidad a través de algún tipo de bonificación sectores vulnerables. De lo contrario, el precio del suelo se va a subir y los va a excluir. Si se va a salir a comprar suelo, ese suelo tiene que ser comprado a través de procesos de bonificación, de manera tal de que cuando uno compre, garantice el Estado que lo tiene para proyectos que realmente va a utilizar y que no genere efectos de cascada. Entonces, cuando hablamos de gestión de suelo y planificación, de lo que se habla es que los instrumentos distintos de proyecto, los instrumentos de compra, los instrumentos de subsidio, los instrumentos de normativa, tienen que ir integrados y sincronizados en el tiempo. De lo contrario, lo único que generan son efectos negativos. Entonces, la respuesta al diputado Urrutia, sí, hay que planificar la ciudad bien, pero hay que planificarla integrando todos los instrumentos y la caja de herramientas. De lo contrario, se generan puros efectos secundarios, que es el problema del DS-49. El DS-49 que plantea el diputado Espinosa es fundamental, que es un instrumento que debiera permitir la integración social. La integración social no es solamente construir viviendas con mezclas de estados sociales, es permitir que los sectores más vulnerables puedan acceder a sectores de mejor calidad en la ciudad. Pero para que eso ocurra, el instrumento subsidio tiene que ir sincronizado con otros instrumentos que debiera tener el Estado, tanto de gestión de suelo, de gestión de la propiedad, de planificación y diseño, que permitan que las decisiones que va tomando el Estado por separado no generen esos efectos secundarios que hoy día impiden y muchas veces matan la posibilidad de que se desarrolle un proyecto. Muchas gracias, Luis Eduardo, y gracias por haber aceptado esta invitación. Alex. Muchas gracias, presidente. Con respecto a la pregunta que nos hace, nosotros entendemos que el rol del sector privado es sumamente importante. Esta propuesta de la Empresa Nacional de Construcción no viene a, como señalaba en la exposición, eliminar la competitividad, eliminar el sector privado, sino que es tratar de establecer una nueva gobernanza, una gobernanza de bienestar, que no ha sido efectiva hasta el día de hoy, por cuanto gran parte de las organizaciones civiles y particularmente el movimiento de pobladores se ve enfrentado a situaciones netamente de excepcionalidad en términos urbanos y normativos. ¿En qué sentido? Fundamentalmente en el sentido de que, por ejemplo, el proyecto Maestranza del movimiento de pobladores fue un proyecto que se ganó netamente apelando a lo que era el DS-49, apelando a no tener una entidad de gestión inmobiliaria social que representara a los pobladores, porque sin ella se podía tener mayor metraje en los departamentos que se adquirían. Y es más, en la segunda etapa del proyecto de Maestranza, el terreno que se está viendo, que es un terreno que colinda con el proyecto de la Maestranza, las negociaciones con la empresa de ferrocarriles del Estado ha sido bastante excepcional también en ese sentido. ¿Por qué? Porque la empresa de ferrocarriles de construcciones, cuando se sienta con el movimiento de pobladores para negociar este terreno, automáticamente le aumenta el valor del suelo. Entonces, pasando de un valor del suelo de 3 UF por valor del suelo, pasa a 10 para ofrecerle a los pobladores este terreno fundamentalmente. Entonces, ¿por qué ese tipo de situaciones excepcionales ocurren cuando esto debería estar completamente regularizado y no lo está? En ese sentido, esta Empresa Nacional de Construcción solamente quiere y pretende establecer esta nueva gobernanza en donde la participación sea efectiva, en donde el movimiento de pobladores no se vea afectado por situaciones excepcionales, de las cuales podría mencionar algunas más, pero para acotarme en el tiempo, solamente mencionar esto. Por lo tanto, si bien no le di énfasis a eso, esta empresa no desconoce el rol del sector privado. Sin embargo, sí es necesaria un poco más de regulación por parte del Estado, y me saco el sombrero por el estudio que hace los profesores Carlos Aguirre y el profesor Francisco Vergara, por cuanto, por ejemplo, el tema de los arriendos, investigar el tema de los arriendos, eso también es todo un tema, es una caja negra, por cuanto hasta el día de hoy ese sigue siendo un mercado desregulado, al cual también se ven afectados el movimiento de pobladores, en donde no existe tampoco regulaciones en ese sentido que puedan minimizar
las situaciones que vivimos hoy en día, por cuanto varios de los de las personas del movimiento de pobladores tuvo que ser desahuciados de sus viviendas porque no podían pagar el arriendo, por lo tanto no existe este tipo de situaciones. Es decir, nuevamente caemos en la excepcionalidad, en esta caja oscura en donde ocurren situaciones que la legislación debería tener presente. Muchas gracias, presidente. Don Carlos o Francisco, el cierre pasadísimo en el tiempo, así que... Sí, voy a partir yo haciendo un pequeño comentario muy simple. Bueno, muchas gracias a la comisión por recibirnos, por escuchar lo que tenemos. Como les decía, tenemos mucha información. El diputado que pedía que nos pedía la presentación lo vamos a enviar precisamente, pero en nuestro sitio web hay muchísima más información. Bueno, sí, puede comprar también nuestros dos libros que están a la oferta en alguno, pero podríamos también donar un par a la Biblioteca del Congreso para que sea parte del proceso. Bien, voy a partir con varias cosas. Primero, la pregunta del diputado Fidel Espinosa. Efectivamente, el tema de la vivienda social dinámica sin deuda es un tema a resolver urgentemente, a la luz de que existe una presión importante a nivel de lo que pasa en regiones. Digo en regiones, considerando que hoy día mostramos solo Santiago, pero tenemos buenos estudios de regiones también, diputados, si los quiere ver. El tema de la vivienda social dinámica sin deuda es que, como el valor del subsidio es un techo, y tenemos el costo de la vivienda y el precio del suelo, cuando queremos obtener mejores ubicaciones, lo que ocurre es que el proyecto técnico queda minimizado a su mínima expresión. Y algunas soluciones creativas muy pertinentes, como las que estaba planteando el profesor Aravena hace un rato atrás, son súper relevantes para entender cómo mejoramos la ubicación en ese contexto. Entonces ahí viene una vuelta de tuerca interesante para saber cómo podemos entrar a integrar esa concepción de la vivienda social dinámica sin deuda, y a la vez cómo podemos generar estos espacios de integración que nos plantea el nuevo decreto. ¿Ya? Alex deja votando una cuestión que está ahí como a los constructores, una lástima que el diputado, que es colega, se haya tenido que ir a la otra comisión, pero queda votando el gran sueño de las escuelas de construcción de Chile, que es industrializar la construcción, que es retomar lo que se perdió hace un tiempo atrás para poder entrar a racionalizar y tener un proceso mucho más eficiente en términos de su construcción. Bien, y me encantaría hablar sobre la gentrificación, que fue lo que estaba planteando la diputada Luke, y algunas otras cosas sobre cómo planificar las ciudades. Pero creo que tenemos un problema y creo que no es la discusión actual la que nos viene a resolver, porque es un problema constitucional. Y esa problemática tiene que ver con que nosotros planificamos para que las normas edificatorias se concentren a nivel de un rol o un lote. Ya, si no fuera por la ley de integración, no tendríamos ningún instrumento para ver cómo esto se construye ciudad con respecto a esto. Entonces, ahí tenemos una forma de pensar o de reentender que mientras tengamos este pie forzado, vamos a estar condenados a seguir repitiendo lo mismo. Y vamos a caer como en un loop. Porque es súper válido, digamos, tener una normativa que se base en lotes, pero eso tiene necesariamente un correlato con que dejamos de lado otras cosas. Entonces necesitamos verlo de una perspectiva mucho más holística y mucho más de ciudad. Listo. Disculpa. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, Luis Eduardo. Muchas gracias, Alejandro. Espero que nos volvamos a ver pronto. Y recuerden, señores diputados y señoras diputadas, revisar la lista de proyectos porque tenemos que tomar la decisión de la prioridad legislativa que vamos a tomar a partir de este miércoles, y revisar la lista de las audiencias pendientes para poder agruparlas y también relacionarlas a los proyectos de ley respectivos. Gracias también a los representantes del gobierno que estuvieron el día de hoy, al señor Gacitúa, al señor Pavés y al señor Rego, que están aquí, y por supuesto a nuestra secretaria, doña Claudia, doña Macarena. Muchas gracias por todo, por haberse cumplido el objeto de la sesión. Esta se levanta. We'll be right back.